Entonces ya podemos empezar si te gusta, profe.

A ver, maestro Jesús, por favor, me vuelve a permitir compartir pantalla, por favor. Ahí está, ahora sí. Listo. Ya, jóvenes, a ver, díganme, por favor, si se ve la pantalla. ¿Todos están viendo la pantalla que comparto? Sí, se ve. Sí, no. Ya, gracias, muy amable. Ya, muy bien. A ver, jóvenes, empezamos entonces con el tema número uno. A ver, eh, nuevamente, para quienes no me conocen, mi nombre es Guido Vázquez Ruiz. Vamos a llevar el curso de psicología y filosofía. ¿ya? En esta primera parte, eh, eh, los siete u ocho primeros temas son de psicología, ¿ya? Muy bien. Este, el, eh, ustedes trabajan con el sílabo del, de la academia, ¿no? del, del anual, ¿ya? Entonces, este es el sílabo que se ha propuesto para el día de hoy: las escuelas psicológicas, ¿ya? que es parte de la historia de la psicología, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar. Ya, como siempre les digo, ustedes pueden en cualquier momento interrumpir, preguntar, no hay ningún problema, yo jamás me voy a molestar, más bien me alegro yo cuando preguntan, porque eso significa que están con, comprometidos, que están en el proceso de aprender, ¿no? Cuando alguien pregunta es porque está en el proceso de, de aprender. Yo no creo en los absolutos, ¿eh? no creo que alguien comprenda todo, ni tampoco hay alguien que no comprenda nada, todos estamos en los procesos, entonces es bueno preguntar, ¿ya chicos? Por favor, ¿ya? Cuando quieran. Tienen el chat, tienen también el este micrófono para preguntar. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. A ver, déjenme ver si esta es la... Déjenme ver si esta es la diapositiva correcta. No voy a ser que me haya equivocado yo de diapositivas. A ver... Ajá. Sí, sí es. Muy bien, chicos. Ya. Muy bien. Vamos a comenzar. Muy bien. Bien. A ver, la palabra psicología, como tú ya debes saber, porque tú llevas esto desde tercera secundaria, ¿no? Etimológicamente significa tratado o estudio del alma, ¿no es cierto? Porque esta palabra proviene de dos voces griegas, psiche, que es alma, y logos, que es estudio o tratado, ¿no es cierto? Este nombre, eh, tratado o estudio del alma, ya corresponde al periodo precientífico de la psicología, ¿ya? hubo un momento en que la psicología todavía no era ciencia, sino era una rama de la filosofía. ¿no? Y por lo tanto, si bien ya era racional, ¿no? todavía tenía algo de, ¿no? de, de rezagos, este, de mitos. ¿no? Uh, eh, todavía tenía este, bastante de especulativa. ¿ya? Porque justamente la psicología va a devenir científica cuando, este, en el año 1879, Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental lo cual implica que hay un método, ¿ya? Y implica también que cada cosa que la psicología afirma lo demuestra, lo prueba, ¿está bien?, experimentalmente, ¿ya? En cambio, en este periodo precientífico no ocurría así, había todavía bastante espacio para la especulación, para las suposiciones todavía, ¿no? Miren, tanto es así que todavía, este, ¿no?, se habla de alma, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, ¿no? Psicología significa tratado o estudio del alma, ¿ya? Ahora, sin embargo, no era este, el alma ¿ya? de la cual este, se habla en el cristianismo, no, no, era diferente, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, entendía el alma, o psique, como conciencia de sí mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Que no solo, dice, que no solo habita en el cuerpo, sino que lo trasciende. Este aspecto se evidencia en el tratado de ánima, o tratado de alma, de Aristóteles, ¿ya?, ese es el libro este, por el cual se le considera a Aristóteles el padre de la psicología antigua, ¿ya? Perisique, ¿ya? Eso tratado del alma, es Perisique, ¿ya? Perisique, ¿no? ¿Ya? Del alma. Vuelvo a insistir, él considera que el alma es la conciencia de sí mismo, ¿ya? Este otro aporte importante de Aristóteles concitos es el siguiente, a diferencia de Platón, que pensaba que el alma se separaba de tu cuerpo, ¿ya? Aristóteles piensa que no. ya. A ver, permíteme, acabo de tenerme un minuto ahora que hay tiempo. ¿ya? A ver, Platón pensaba que cuando tu cuerpo, que es mortal, ¿ya? envejecía y moría, tu alma, que es inmortal, ¿ya? seguía viviendo, transmigraba, se mudaba a otro cuerpo. Transmigración le llamaba Platón. ¿no? Lo mismo pensaba Pitágoras también. ¿eh? Son filósofos que hablaban del alma, pero pensaban que esta era inmortal. Y que podía transmigrar, o sea, podía mudarse ¿ya? a otro cuerpo. ¿ya? Lo que tú de repente has escuchado como filosofía oriental, ¿no? Reencarnación, ¿no? Bueno, ellos, ellos no le llamaban reencarnación, le llamaban transmigración del alma. ¿Ya? En cambio, Platón, en cambio, perdón, Aristóteles piensa que no, no. Cuerpo y alma no se pueden separar, piensa Aristóteles. Y esa es una diferencia fundamental. Por eso a Aristóteles se, se le considera el padre de la psicología antigua, vuelvo a repetir, ¿ya? Porque le hace precisiones importantes, ¿ya? Otra cosita más, a ver, para seguir con Platón, antes de entrar a Aristóteles, ¿ya? Otra cosita, Platón, además de la transmigración, ¿ya? Del alma, o sea, que él pensaba que el alma podía ocupar otro cuerpo, ¿ya? Además de eso, ¿ya? Él también, ¿cómo explicaba el conocimiento Platón? Miren, para que vean vea cómo este era en esa época, ¿no? los primeros este, acercamientos ¿no? a la psicología como rama de la filosofía. mira por ejemplo Platón pensaba que conocer era simplemente recordar le llamaba reminiscencia le llamaba ya a ver jovencitos una sugerencia yo no sé al final este incluso les hacemos un resumen pero sería bueno que ustedes también anoten ¿eh? la escritura escribir es también parte de aprender ¿ya? sería bueno que ustedes anoten algunas cosas también ya chicos no se olviden que no solamente ustedes este, escuchan mi clase para aprobar el curso. Se supone que ustedes escuchan también para aprender y en el futuro enfrentar un examen de admisión, ¿no es cierto? Entonces, bien, harían en anotar algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, acá no está mencionado Platón, ¿ya? las diapositivas no pueden ir todo, pues. Las diapositivas es un resumen nomás, ¿no? Hay otras cosas que voy señalando, sería bueno que tú las anotes, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, a ver, para los que quieren anotar, ¿eh? ¿ya? Para los que quieren anotar. Entonces, Platón, ¿ya? Este, piensa que el cuerpo es mortal y el alma inmortal. ¿ya? Él cree, por tanto, en la transmigración del alma. ¿Está bien? Además, también Platón habla de la reminiscencia. Platón ¿eh? cree que la reminiscencia. Es que, ¿Qué es la reminiscencia? Para él, conocer es simplemente recordar. Debido a que tu alma, tu alma eh, viene del mundo de las ideas, que para Platón es el mundo verdadero, ¿ya? tu alma es sabia. Además, que tu alma ya ha vivido en varios cuerpos. Entonces, tu alma sabe, tu alma tiene conocimientos. ¿Está bien? sino que tú en tu vida actual no los recuerdas, ¿ya? Pero a veces te vienen reminiscencias de vidas pasadas también, ¿ya? Entonces, para Platón, conocer es simplemente recordar, ¿ya? Reminiscencia o anapnesis le llama, ¿ya? Ese es Platón. ¿Ves? Como, como ves, y es filosofía, ya trate de usar la razón, pero mira cómo hay bastante todavía de creencias, de mitos, ¿te das cuenta? En cambio, Aristóteles mira lo que va a decir. Aristóteles dice: Bueno, para comenzar, cuerpo y alma no pueden separarse. ¿Ya? Cuerpo y alma no se separan. Aristóteles te pregunta lo siguiente: Mira, ¿puede existir acaso la vista sin el ojo? ¿Puede existir la sonrisa sin la boca? De la misma manera, no puede existir el alma sin el cuerpo. ¿Ya? Porque para él, materia y forma no se separan. No puede separar la forma de la materia. En otras palabras, no puede separar una cosa de su esencia. En el caso del ser humano, su esencia debería ser su alma. entendida como conciencia de sí mismo, como pensamiento. Así entiende Aristóteles el alma. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces para Aristóteles, alma y cuerpo no se separan. ¿Y por qué es importante, jóvenes, eso? Es un punto de quiebre, miren, a ver. Yo te pregunto, a ver, tú ahora ya eres, eres un hombre del siglo XXI. ¿Será posible que existan pensamientos, si no hay cerebro? Mi cerebro es parte del cuerpo, pues, ¿no? Es posible que existan pensamientos sin cerebro. O sea, puede haber pensamientos flotando ahí en el aire. Puede haber, no sé, sentimientos flotando en el aire, si es que no hay cerebro. No, pues para que exista el pensamiento, para que existan los sentimientos, para que exista la voluntad, tiene que haber un cerebro. O sea, no, no, no puede existir por sí solo, ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces ya Aristóteles lo decía a su manera ya, ¿no? A su manera. No puede existir alma sin cuerpo está bien, eso es importante, ¿ya? Es más, él va más allá, ¿ya? Él va a abordar temas como la personalidad, por, por qué soy así, por qué tengo esta forma de ser, esta personalidad, tu forma, tu forma de ser. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Eso ya va a abordarlo Aristóteles, la percepción también, ¿no? Cómo yo organizo la información que capto con los sentidos, ¿no? ¿Está bien? Las sensaciones también, ¿no? La información captada con los sentidos, justamente la memoria que es el almacenamiento de información de imágenes las emociones está bien entre otras cosas por eso Aristóteles es considerado el padre de la psicología antigua ¿ya? si bien aquí la psicología todavía no es ciencia insisto es una rama de la filosofía Aristóteles va a hacer aportes importantes no va a hacer razonamientos importantes está bien ya ese es el mérito de Aristóteles está bien ya va encaminando hacia este, eh, el, este, el, el devenir de la psicología en ciencia, ¿ya? ¿Está bien? Y te vuelvo a repetir, él lo dijo hace más de dos mil años, ¿ah? ¿eh? Porque mira, en la actualidad, ¿ya? Hay gente común y corriente que todavía cree que sí puede existir pues, pensamiento, sentimiento en el aire, ¿no? O el alma por ahí vagando, ¿no? Es capaz incluso de introducirse en una muñeca, el chuchi, no sé qué, o espíritus chucarreros que andan por ahí, pueden hacer daño. Esa es parte del realismo, por ejemplo, que ponía Platón, ¿no? Aristóteles piensa, si ustedes ven, un tanto diferente, ¿no? Para él no es posible almas por ahí andando, porque, repito, esa alma que él llama conciencia de sí mismo, no se puede separar del cuerpo, ¿ya? Descartes, René Descartes, que es un pensador ya de la época moderna, ya, trabajando del siglo XVIII, René Descartes, este, va a aportar a eso mismo, ¿no? Solo que Descartes ya no le va a llamar alma. Descartes prefiere llamarle mente, ya, mente, ya, a esa conciencia, a ese pensamiento, esos sentimientos, ya no le llama alma, Descartes. Descartes le va a llamar mente, ¿está bien? Ese es su aporte, ¿no? Además, siguiendo la misma línea de Aristóteles, considera que la mente, ya este, tiene un punto de unión con el cuerpo, repito, tiene un punto de unión con el cuerpo, no se separa, ya, pero no es con todo el cuerpo, sino con una parte del encéfalo, la glándula pineal, la glándula pineal, es ahí, es, esa es la sede o es ahí donde se encuentran la mente y el cuerpo, ya, también donde se relacionan, están relacionados, vinculados uno y otro. Entonces mira, ya nos acercamos ya, porque el encéfalo, ¿no? en el encéfalo está el cerebro, ¿sí no? ¿No es ¿cierto? Entonces ya nos vamos acercando ya a lo que en la actualidad entendemos, te vuelvo a repetir, ¿no? en la actualidad todos entendemos que no puede haber pensamientos sin cerebro. Es más, el cerebro tiene una ligera falla y tu pensamiento falla, ¿sí o no? Por ejemplo, los casos de retardo mental, ¿no? Niños que no pueden desarrollar una capacidad intelectual, una capacidad de inteligencia o pensamiento analítico, deductivo, adecuado, por ejemplo. Eso se debe por algunas fallas en el cerebro, ¿no? Para que veas qué vinculado está, ¿ya? el cerebro y el pensamiento, ¿no? Entonces, pero muchos de estos niños al nacer sufrieron asfixia, ¿ya? Hubo complicaciones en el parto y por un lapso de tiempo aproximado, ¿ya? Más de 40 segundos, no recibieron oxi oxigenación. En esos segundos donde no reciben oxigenación, no lleva oxígeno al cerebro, las neuronas simplemente mueren, ¿ya? Y entonces al morir neuronas, ellos van a tener luego dificultades para desarrollarse intelectualmente de manera adecuada, ¿está bien?, entonces, ahí, está, ahí, por ejemplo, se puede comprobar ¿ya? de manera fehaciente que sí, pues hay una relación entre cerebro y pensamiento, y que si este falla o se lesiona, el pensamiento, la conciencia, la inteligencia también va a fallar. ¿ya? O incluso tenemos el caso de los niños con autismo, ¿no es cierto? Allí, por ejemplo, no hay una asfixia, pero sí hay, ¿no es cierto?, un componente diferencial. ¿no? Por ejemplo, se cree que las neuronas espejo, ¿no?, ellos no, ellos no, no las tienen en un correcto funcionamiento. Está bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ellos tienen dificultades para este, eh, aprender, ¿no? A, a través de la observación, las habilidades sociales, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Les, les cuesta imitar o aprender por imitación las habilidades sociales. También cuando niños tienen, demoran tener un poquito más, por ejemplo, para desarrollar el habla también, ¿no? Lo que para otros es tan natural, ¿no? Aprender el habla repitiendo simplemente, para ellos no, a ellos les va a costar más, ¿no? Para ellos es como aprender un idioma nuevo, ¿no? Está bien, así es. Ya, entonces ahí está, está probado y requete probado. Es básico eso, ya, que hay una relación entre la mente consciente y el cerebro. Está bien, ya. Está bien, es como el software y el hardware. No se puede, no puede existir uno sin el otro. Pues no, no, no puede haber, repito, pensamientos, sentimientos, ideas, si no hay un cerebro, ya. Estoy tomándome mi tiempo porque, insisto, aunque eso es tan obvio, no hay, la, 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 la fuerza del idealismo es tan fuerte que hay gente que cree que no, que sí puede haber por ahí pues, espíritus, este, ¿no es cierto? Ideas, pensamientos, sentimientos, ¿no? La maldad por ahí flotando en el aire, ¿no es cierto? Hay gente que cree en tales cosas, ¿ya? Miren lo que dice la ciencia, en cambio, ¿ya? Entonces, René Descartes asumía que la sede de... La mente consciente se encontraba en la glándula pineal. ¿ya? Eh, sin embargo, dice, se trató de una psicología todavía filosófica. Sigue todavía siendo rama de la filosofía. Mira, estamos en la etapa moderna, pero todavía la psicología sigue siendo rama de la eh, filosofía. ¿Por qué? Porque todavía carecía del método experimental. ¿ya? En el año 1879, ¿ya? en la ciudad de Leipzig, en la universidad del mismo nombre, Universidad de Leipzig, en la ciudad de Leipzig, en Alemania, ¿ya? el fisiólogo y psicólogo Wilhelm Gundt va a fundar el primer laboratorio de psicología experimental. ¿ya? A partir de allí hablamos ya de psicología científica. A partir de acá, la psicología se ha independizado de la filosofía y se ha vuelto ciencia. ¿Está bien? Profesor, pero solamente con un laboratorio tanto... No, pues hijos, es que... A ver, el que existe un laboratorio experimental implica varias cosas, por ejemplo, implica el empleo del método científico, que puede ser el método experimental, puede ser el método correlacional, el método de la observación también, ¿ya? Además también implica que sea delimitado el objeto de estudio, ¿no? Y no se habla de alma, se habla de mente consciente, se le ha definido, se ha señalado sus características y por lo tanto Estamos en condiciones de probar lo que afirmamos. Por ejemplo, este, lo primero que van a hacer en ese laboratorio de psicología experimental es tratar de medir, por ejemplo, ¿no es cierto? las emociones. ¿ya? La intensidad de las emociones, ¿cómo se puede medir? De manera física, pues por ejemplo, a ver, cuando tú estás molesto, la ira, la cólera es una emoción. ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? A ver, por ejemplo, allí hay un aumento de la temperatura corporal. Hay una aceleración del ritmo cardíaco. Hay piloirección. Hay rigidez muscular, etcétera. Y todo eso se puede medir. Entonces, en la medida de que eso sea más fuerte, ¿no? mayor temperatura, mayor aceleración, etcétera, entonces diríamos que la emoción es mayor o más fuerte. ¿Te das cuenta? Entonces se comienza, repito, a probar cada cosa que se afirma, ¿no? Está bien. ¿Ya? entonces sabemos por ejemplo ahora que una emoción es más intensa, más fuerte que un sentimiento pero el sentimiento es más profundo y es más duradero está bien ya son cosas que la psicología va descubriendo gracias a este, que puede utilizar métodos científicos como el experimental por ejemplo ¿Ya? entonces repito a partir del año 1879 con la fundación del primer laboratorio, experimental de psicología por Wilhelm Gunt, empezamos a hablar ya de psicología científica. ¿Ya? ¿Está bien? En la actualidad incluso, por ejemplo, este, se puede ver actividad en diversas áreas del cerebro según lo que tú desenvuelves, según la actividad, valga la redundancia, que tú desenvuelves. Por ejemplo, si tú estás planificando algo, la parte que más trabaja son tus lóbulos frontales, por ejemplo. Eso se puede notar ahora con la tomografía, por ejemplo. ¿Ya? ¿Está bien? Es parte también de la... Psicología experimental, eso por ejemplo. ¿Está bien? En esa época ya se sabía, por ejemplo, que los centros del placer eran el, estaban en el hipotálamo. ¿Está bien? El hipotálamo es el centro del placer. ¿ya? Cuando tú tienes placer al comer, ¿ya? al beber, ¿ya? o también el placer sexual, ¿está bien? El área que se ilumina, que trabaja más, que calienta, que aumenta temperatura, es el hipotálamo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es la psicología este, científica, ¿no? Estamos hablando de este hito, ¿ya? Wilhelm. Gunt. Ah, Wilhelm Gunt hace otros aportes más que vamos a ver a continuación, ¿ya? Él considera que la conciencia tiene una estructura, ¿ya? La mente consciente tiene una estructura. Esa estructura de la mente son las sensaciones, sentimientos e imágenes, ¿no? A los cuales va a llamar átomos de la mente, ¿por qué átomos de la mente? Porque son los componentes de la mente consciente. Listo. Eso como introducción, ¿ya? Para poder entrar a el periodo a ver el tema de las escuelas y enfoques en psicología, ¿ya? Aquí está el es Wilhelm Wundt, ¿ya? Dice, a partir de 1879 empieza una nueva fase en la psicología. Surgen las escuelas psicológicas, cada una promovida por pensadores pioneros, sosteniendo diferentes y marcadas, ¿no? diferencias, ¿no? respecto de cuál debería ser el objeto de estudio de la psicología, ¿ya? acá está una imagen ¿no? de la inauguración del primer laboratorio de psicología experimental Ya, muy bien, hasta allí ¿alguna pregunta? a ver jovencitos para ahí entra el tema de las escuelas y enfoques de lo anteriormente dicho ¿todo claro? a ver por favor me contestan, o requieren que profundice, repita algo jóvenes A ver, muchachos. Jóvenes, ¿están ahí? Profesor, ¿a, sí. qué se sí. ¿a qué se refiere con escuelas psicológicas? Ya, es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Muy bien, las escuelas psicológicas, como aquí señalaba, dice son, a ver, este, ciertos psicólogos, ¿ya?, comienzan a este, discutir, ya, debatir respecto a cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología, o sea, qué debe estudiar exactamente la psicología y cómo debe hacerlo. Y el cómo es el método. Y entonces esas es son las cuestiones psicológicas, ya. Son posturas ya de, de, de diferentes psicólogos, pensadores que van a proponer qué cosa exactamente debe estudiar la psicología y cómo debe estudiarlo, ya. ¿Qué cosa debe estudiar? Eso se llama objeto de estudio. ¿Cuál debe ser el objeto de estudio? ¿no? ¿Y cómo debe estudiarlo? ¿Y a qué método debe emplear? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que el estructuralismo dice que hay que estudiar la conciencia. El psicoanálisis dice no, hay que estudiar el inconsciente más bien. La, el conductismo dice no, hay que estudiar la conducta. ¿ves? Entonces, mire, están discutiendo, cada uno tiene una propuesta diferente respecto a qué cosa debemos estudiar. ¿ya? Y luego... El método también. Entonces, el estructuralismo dice hay que estudiar la, la estructura de la, de la conciencia con el método este, eh, de la introspección experimental. El psicoanálisis dice: no, estoy es el inconsciente, mejor es el método de la asociación libre de ideas. Este, el conductismo no preside la conducta, mejor es el método de la observación y el método experimental. ¿Ya? Y así, esa es la discusión. Entonces, concluyendo, las escuelas psicológicas, digámoslo así, son este, posturas ¿ya? de los psicólogos respecto a qué debe estudiar la psicología y cómo debe estudiarlo. Dicho de otra manera, cuál es el objeto de estudio de la psicología y cuál es el método o la metodología a emplear, ¿ya? Ahora, estas escuelas eran bastante cerradas, ¿ya? Dogmáticas, en el sentido de que cada uno se creía, se quería, se creía dueño de la verdad, ¿ya? Tanto así que, por ejemplo, un psicoanalista, ¿ya? Él decía, yo no soy psicólogo, soy psicoanalista. Un conductista decía, yo tampoco soy psicólogo, yo soy un científico de la conducta. Trataban de diferenciarse. En realidad todos eran psicólogos, ¿no es cierto? Sino que tenían enfoques diferentes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy entonces, ¿ya? Las escuelas y luego los enfoques. ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió qué son las escuelas? Hola. la tierra llamando a la selección 2. Chicos, ay, ya me está escribiendo. Gracias, al menos me está escribiendo. Muy amable, muchachos. Gracias. Muy bien, empecemos con las escuelas que es la médula ya de la exposición del día de hoy, ¿ya? Entonces, la primera escuela es llamada la estructuralista. Ahorita te voy a explicar por qué, ¿ya? Y como no puede ser de otra manera, ¿quién crees que es uno de los representantes de la escuela estructuralista? Ah, aquí está el señor Wilhelm Gund. Ya, Wilhelm Gund. Quien había fundado el primer laboratorio de psicología experimental, justamente, aquí está, en el año 1879. Entonces, digamos que es la primera y más antigua de las escuelas, ¿ya? Otro representante del estructuralismo es Eduard Tichner, Eduard Tichner, ¿ya? Que va a ser, ya, discípulo o condiscípulo de Wundt. Listo. Muy bien. ¿Qué sostiene el estructuralismo? A ver, primero te explico y después vamos viendo parte por parte, ¿ya? A ver, la idea central es esta, hijos. Se llama estructuralismo porque ellos van a proponer que hay que estudiar la estructura de la conciencia o mente consciente. ¿ya? Mente consciente o conciencia, es lo mismo. ya Entonces ellos proponen que hay que estudiar la estructura, o sea, la estructura es las partes ¿ya? de la mente consciente, los átomos de la mente consciente, como decía Wilhelm ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama estructuralismo. pues Vamos a estudiar la estructura o partes de la mente consciente. Y te van a decir. Que la estructura o partes de esa mente consciente son las sensaciones, sentimientos e imágenes. Ahí está la estructura. Ahora, ¿puede haber más partes, más componentes ¿no? de esta estructura? Sí, ya, ese es el objeto de estudio de la psicología. ¿Ya? Ahora, ¿y cómo estudiamos, cómo accedemos a esta estructura? Bueno, a través del método de la introspección experimental. ¿Está bien? Eso es lo que propone básicamente el estructuralismo. ¿Ya? Entonces, a ver. Ahora vamos por partes, ¿ya? Entonces, como te había señalado, sostiene que la mente consciente está estructurada por tres elementos fundamentales, ¿ya? Ves? Estructurada, compuesta, estructurada, de ahí viene el término estructuralismo, pues, ¿ya? ¿Cuáles son estos tres elementos fundamentales, ¿ya? Que conforman la mente consciente. Las sensaciones, los sentimientos y las imágenes, ¿ya? Y luego se hará el trabajo de describir cada una, ¿ya? Las sensaciones son reacciones ante estímulos visuales y sonidos. Eso es una sensación, ¿ya? Es cuando uno de tus sentidos reacciona, se excita frente a un estímulo. Por ejemplo, la luz va a hacer que tus pupilas se contraigan. La oscuridad hace que tus pupilas se dilaten, se dilaten, sí, se dilatan más en la oscuridad, ¿ya? Para poder captar lo poquito de luz que hay ahí y poder ver mejor. ¿Ya? O de repente, si tienes frío, puede haber piloerección o los, o los poros se, se, se cierran, ¿no? Con el calor más bien se abren, ¿no? Así, etcétera, ¿Ya? Entonces, esas son las sensaciones, reacciones ante estímulos visuales y sonidos. ¿Ya? Y como verás, todo eso se puede comprobar, ¿sí o no? Se puede comprobar, ¿sí o ¿no es cierto? Que el tímpano vibra, por ejemplo, cuando hay un sonido. Eso también se puede comprobar, ¿ya? ¿Qué más? Los sentimientos son similares a las sensaciones, pero son menos claras, son más difusas, porque digámoslo así, son más subjetivas, ¿ya? Un sentimiento también se siente, pero no se siente con los órganos sensoriales, sino se siente dentro de ti, ¿no? La alegría, la tristeza, la pena, ¿está bien? ¿Ya? Que como dije, también se pueden registrar la, porque también hay reacciones fisiológicas, ¿está bien? ¿Ya? Como gestuales también. ¿No es cierto? Cuando estás triste, por ejemplo, ¿no? Tu temperatura corporal disminuye, tu ritmo cardíaco también, ¿no? Se hace más lento, etcétera, ¿Ya? Muy bien. Y finalmente las imágenes. Las imágenes son los recuerdos y sueños, ¿ya? Imágenes. Yo te digo ahorita, por ejemplo, mar, ahorita tú no estás en el mar, pero tienes la imagen del mar, ¿no? Ahorita te digo, por ejemplo, buque, y en tu cabeza aparece un buque, ¿no es cierto? Ya, son los recuerdos y sueños está bien entonces estos tres conforman la estructura de la mente consciente ya. ahora cómo los hemos descubierto y, y cómo podemos descubrir no es cierto más de ellos a través de la introspección experimental está bien Esto es introspección qué es la introspección jovencito? la introspección es la autoobservación mirar hacia adentro de ti mismo está bien eso es la introspección mirar hacia adentro de ti mismo ya por ejemplo los sentimientos eso no lo puede ver nadie. Pero tú sí, ¿está bien tú sí? Tú sí lo puedes sentir. Estoy alegre en este momento, estoy optimista, estoy aburrido en este momento, etc. ¿Está bien? ¿Ya? Y tú puedes dar cuenta también de sus manifestaciones fisiológicas, ¿no es cierto? Ver, tú, por ejemplo, si eres capaz de autoobservarte, tú puedes notar cómo te pones cuando estás molesto, por ejemplo. Ver, entonces tú dirás, ay, cuando estoy molesto, este, hay rigidez muscular en mi cara sobre todo. No puedo disimular. Pongo una cara aunque yo no quiera, ¿no? Hay rigidez muscular, este, mi ritmo cardíaco se acelera, ¿ya? eso tú lo puedes notar también con la autoobservación, ¿ya? Y si no, también está la ayuda experimental, ¿ya? Por eso ellos proponen como método la introspección, pero con la comprobación experimental, ¿ya? Este método experimental justamente, como ya te había señalado, le otorga el estatus de científico a la psicología, ¿ya? Listo. En la actualidad no conozco yo psicólogos que digas que son exactamente estructuralistas, ¿ya? ¿Está bien? Ya, no, no, no no se conoce. A ver, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es estatus? El estatus es una condición, señorita, ¿ya? Es una condición, ¿ya? ese es el estatus. En, en, en este contexto, al menos significa esto, ¿no? Cuando se dice que la psicología obtuvo el estatus de ciencia, ya es una condición que obtuvo. Antes no tenía esa condición, antes no tenía el estatus de ciencia, antes era simplemente una rama de la filosofía, ¿ya? Es el estatus. Por ejemplo, tú todavía no, tienes, no eres profesional, ¿ya? En unos años tú vas a ingresar a la universidad y vas a ser un profesional, tú vas a tener el estatus profesional, o sea, si tú quieres la condición o el nivel, ¿ya? Es ese es el estatus. bien? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? Ese es el estatus. ¿Ya? Es una condición, un nivel que la psicología va a alcanzar gracias al uso de la psicología experimental. Incluso algunos, en la actualidad te cuento, le niegan ese estatus. Dicen, la psicología no es ciencia porque no siempre puede aplicar el método experimental. Hay casos en que la psicología no puede aplicar el método experimental, ¿no es cierto? Entonces, este, no tiene el estatus que sí tiene la física, la biología. Hay quienes piensan así, pues, ¿no? Bueno, en realidad, este, para eso existen pues ciencias sociales y ciencias naturales y no son lo mismo, pues. Son diferentes, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, listo. Vamos a continuar ahora, jovencitos? La escuela funcionalista ahora, ¿ya? A ver, el funcionalismo de William James, ¿ya? Este, Angel y otros más, ¿ah? ¿eh? Pero William James es el máximo representante, ¿ya? Pero hay otros más. De Angel, McDougall también son de, este, de esta escuela, ¿ya? Angel, se escribe Ángel con doble L, ¿no? Es Angel, y McDougall también, ¿ya? A ver, este, primero déjame decirte que el funcionalismo, y se lo puedes anotar, ¿ah? ¿eh? No sé si acá está, ah, sí, acá está el pragmatismo, sí, tiene una fuerte influencia del pragmatismo, ¿ya? El pragmatismo, ¿está bien? Entonces ellos buscan lo utilitario, lo beneficioso, lo, lo pragmático es ser práctico, ¿está bien? En la clase introductoria hablamos, ¿se acuerdan de las actitudes humanas? ¿No? Una actitud es ser pragmático, ¿ya? Utilitario, buscar el beneficio. En ese sentido, ellos van a, a discrepar con el estructuralismo y van a decir lo siguiente, a mí, ¿para qué me interesa? ¿no? O sea, ¿cuál es la estructura de la mente consciente? ¿no? ¿Cuáles son las partes? Si son tres, cinco, veinte partes, ¿eso importa? Más importante que estudiar cuál es la estructura o partes de la mente consciente, más importante es cuál es la función que cumple la conciencia. En otras palabras, cómo funciona y se desarrolla la conciencia. Eso hay que estudiar, dice el funcionalismo, ¿ves? Por eso ellos proponen como objeto de estudio, acá está, su objeto de estudio fue la función de la conciencia. Pues se llama funcionalismo. ¿El estructuralismo que estudiaba el estructuralismo estudiaba la estructura de la conciencia Pues se llama estructuralismo esto propone la función de la conciencia ya no las partes sino cómo funciona ya entonces qué temas le van a interesar ya acá dice los temas de interés se concentraron en el estudio de él, por ejemplo el aprendizaje cómo es que el hombre aprende el hombre aprende por no sé, imitando observando no es cierto ahora sabemos incluso que es por el condicionamiento también a veces aprendemos también, ¿cómo es que el hombre aprende? ¿Está bien? ¿Cómo es que el hombre adquiere nuevos conocimientos? ¿Ya? Otro tema que le va a interesar, además del aprendizaje, son la adquisición de hábitos. ¿Cómo es que el hombre adquiere hábitos? Por ejemplo, tú te preguntarás, ¿no? ¿Por qué hay gente a la que le gusta leer y hay gente a la que no le gusta leer? Yo, por ejemplo, como padre, es algo que me preocupa bastante, ¿no? Me interesa mucho más que preocuparme, me interesa mucho, ¿no? ¿Cómo hago para que a mi hijo, ¿no? Le guste la lectura, ¿no? Por ejemplo, a ver, mi hijo tiene una hermanita que no es hija mía, ya, es del anterior compromiso de mi mujer, ¿no? Entonces, eh, ella tiene 10 años, pero le gusta leer, ¿no? Entonces, yo le digo a su mamá, ¿cómo has logrado ese hábito en ella? ¿Cómo es que le gusta leer tanto, ¿no? Y, y lee con gusto, ¿eh? lee y se ríe, dices ahí, ¿no? Dependiendo de la lectura, pues ¿no? cuando es lectura recreativa, ¿no? La literatura es lectura recreativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi hijo tiene tres añitos. Yo quisiera que algún día, cuando tenga diez, también le guste hacer la lectura. ¿Cómo hago para que adquiera ese hábito? Entonces, yo me he preguntado, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿hacemos lo que nos gusta o nos gusta los que, lo que hacemos? A ver, ¿por dónde comenzar? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿eh? ¿Hacemos, ¿no? Lo que nos gusta o nos gusta lo que hacemos. O sea, ¿qué debo de lograr? Yo creo que lo que tengo que hacer es, desde ahora, leerle leer, leer, cuentos, por ejemplo. ¿no? conseguir libros con dibujitos para que le vayan gustando los libros, está bien, y así se va formando el hábito, ¿no es cierto? Hasta que luego él va a tener ya esa costumbre ya. Cuando sea grandecito, va a tener ya la necesidad de tener libros, pues, ¿no es cierto? Pues, así es. Ya. Y sobre todo le interesa el tema de la adaptación. ¿Cómo es que el ser humano, ya, utilizando su inteligencia, aprendiendo con los hábitos, logra adaptarse? El ser humano no es el ser más fuerte ni el más veloz, no tenemos colmillos, no tenemos garras, ni siquiera un pelaje que nos proteja, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos la inteligencia, ¿no? El aprendizaje que nos permite adaptarnos mejor que las demás especies, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estos son tópicos que pueden aplicarse a la vida cotidiana y tener un sentido utilitario para el hombre, o sea, el pragmatismo. Ya te dije ya, ¿no? El funcionalismo tiene una fuerte influencia en la filosofía pragmática. ¿ya? Por eso, en vez de preguntarse respecto a la estructura, ellos van a, a abordar el tema de la función de la conciencia. ¿no? Entonces dirán a que al final la inteligencia, ver, atención con esta afirmación, ¿eh? la inteligencia le permite al hombre adaptarse. Entonces ellos van a definir así la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad para resolver problemas nuevos y a adaptarte a tu entorno. A eso le llaman inteligente es Una persona inteligente es aquella que es capaz de adaptarse a su entorno. ¿Está bien? O hacer los cambios necesarios para poder adaptarse a su entorno. Ese es inteligente para ellos. Entonces, miren cómo está su definición de inteligencia, su definición de aprendizaje, ¿ya? su definición de hábitos están relacionados a la adaptación. ¿Ya? Otra cosa más, déjame decirte, aquí también hay una fuerte influencia también de los descubrimientos del darwinismo, ¿ya? De Darwin también. ¿Ya? Ahora, para descubrir cuáles son las funciones de la conciencia, ¿qué método van a proponer? El mismo, el método de la introspección experimental. ¿ya? Pero además ellos van a, a este, eh, proponer algo más. Ellos van a proponer la medición psicológica. ¿Está bien? Mediante el uso de test. Un test es, tú sabes, este es una evaluación, un examen, ¿no es cierto? Es decir, ellos van a crear la psicometría. ¿ya? ¿Qué cosa es la psicometría? Lo que te acabo de decir, pues la psicometría... Eh, este, es la medición de los fenómenos psicológicos. Psico es psicológico, metría medir, ¿ya? Entonces, ellos creen que los fenómenos psicológicos se pueden medir. Por ejemplo, se puede medir la inteligencia y ellos van a crear los primeros test o evaluaciones de inteligencia, porque creen que los procesos psíquicos se pueden medir, ¿no? Las emociones también se pueden medir, ¿ya? Entonces, ese es el aporte de ellos, ¿ya? El aporte de ellos es la creación de la psicometría, el uso de test psicológicos para medir, ¿está bien? ¿Ya? Ciertos fenómenos psicológicos. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jovencitos? A ver, sobre el estructuralismo y el funcionalismo. A ver, muchachos, como no puedo verlos, tengo que preguntarles. Si tuviéramos en vivo, yo vería en sus caritas, pues, si están comprendiéndome o no. Pero a través de este medio, ya, necesito sus respuestas. ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Facilito? Listo, ahí me están respondiendo por el, por el chat, aunque sea. Gracias, jovencitos. Vamos a continuar ahora, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver el conductismo, ¿ya? Vale, chicos, presten mucha atención. ¿eh? John Watson... ¿Ya? Es representante del conductismo. ¿Ya? Y esto acá no dice, esto sí tienes que anotarlo. El conductismo tiene una influencia positivista. ¿Ya? Y el positivismo es una postura filosófica que plantea que lo que la ciencia puede conocer es lo que puede observar. ¿Está bien? ¿Ya? La ciencia no puede conocer esencias como alma, mente, que son cosas que no puede observar. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces ellos van a proponer el método de la observación, obviamente. ¿no? Entonces yo Watson te va a preguntar, ya. Tú me hablas de mente o conciencia, ya. Perfecto. Él te va a preguntar. ¿Tú has visto la mente? ¿De qué color es la mente? ¿De qué colores? ¿Tiene sabor? ¿A qué sabe? ¿Tiene olor? ¿Tiene forma? Ah, no lo puedes captar con los sentidos. ¿ya? Y si no lo puedes observar ni con microscopio, ni lo puedes observar con absolutamente nada, no lo puedes oler, ni oír, ni sentir, entonces, ¿cómo sabes que existe la mente consciente? Tú dirás, lo siento dentro de mí. A veces es intuición, pues. Pero la ciencia no se avanza en intuiciones. La ciencia se basa en conocimientos que se puedan registrar, que se puedan comprobar. ¿ya? Entonces, ellos van a decir que no. Que ese método de la introspección, eso de que yo, pero yo, pero yo mis pensamientos los siento y pues los tengo aquí dentro de mi cabeza. Los sentimientos yo los siento aquí en mi pecho. Ya, pero eso es introspección, dice el conductismo, ¿ya? Y eso no, 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 es como si me hablaras de alma, casi, casi, casi como si me hablaras de alma. Entonces seguimos en lo mismo, dice. En vez de hablar de la mente, que no se puede observar, o la conciencia, que no se puede medir, mejor háblame de lo que sí se puede observar. ¿Y qué cosas sí podemos observar? Conductas. ¿Qué es una conducta? Cualquier reacción observable. ¿eh? Si alguien se sonroja, ah, yo sé que está o molesto o avergonzado, ¿no es cierto? Eso sí lo puedo saber, ¿ves? Pero, que, pero lo que yo veo es la conducta. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Si alguien habla, expresa sus ideas, también, también es una conducta. Entonces, yo lo que debo hablar no es de lo que no puedo ver. Las ciencias tienen que hablar de lo que sí pueden ver. ¿Está bien? Y lo que podemos ver es la conducta. Por eso ellos dicen, no me hables de mente consciente, háblame de la conducta. Por eso les dice, ellos van a redefinir la psicología. Entonces ya la psicología no es la ciencia de la mente consciente, sino que ellos dicen que la psicología es la ciencia de la conducta. ¿Ya? De viene su nombre, conductismo, ¿no? De repente en inglés también tú lo has visto, behavior, ¿no? Behavior es en inglés conducta, behaviorismo, ¿no es ¿cierto? Muy bien, entonces a ver, recapitulando, el conductismo va a criticar el método introspectivo, ya porque limita el desarrollo de la psicología, o sea, no le permite desarrollarse como ciencia, pues, y no es aplicable además este de la introspección a animales. Un animal no te va a contar lo que siente, pues, enfermos mentales tampoco, ni siquiera niños pequeños, ¿no? Que no poseen comunicación verbal, ellos no pueden este, comunicarte lo que sienten. Entonces, este, de la introspección limita a la psicología, ya, la limita. Por ejemplo, para entender a los niños la limita en la medida que también este, ¿no? no le permite desarrollarse como ciencia. Entonces ellos redefinen la psicología y la van a llamar ciencia de la conducta. ¿Y qué es la conducta? Ya te dije, es una reacción o respuesta observable, medible, de manera objetiva. ya ¿Está bien? Una conducta es cualquier respuesta frente a un estímulo. Esa es la conducta. ya Un estímulo, por ejemplo, no sé, alguien grita o te grita por la calle tú vas a dar una respuesta, una conducta. Si alguien te grita por la calle, de repente le preguntas, ¿y por qué me está gritando? O de repente simplemente prefieres cruzar al frente de la acera, o de repente también le gritas, no sé, cualquier respuesta observable, verbal o no verbal, ¿ya? Porque también lo puedes empujar o cruzar simplemente al frente, ¿no? Levantar la mano, no sé, gestos ademanes, ¿no? Posturas corporales, ya, todo eso son conductas, ¿ya? Cualquier reacción o respuesta observable, frente a un estímulo, esa es la conducta. Ya. Su principal aporte es el uso del método científico, el experimental. Profesor, pero el estructuralismo no lo empleaba ya. Sí, pero el estructuralismo empleó el método experimental junto con introspección. Lo se llama introspección experimental. En cambio, el conductismo va a rechazar la introspección, ya la autoobservación. Ya, la introspección es la autoobservación. La va a rechazar y simplemente se va a quedar con el método experimental. Ya. Solamente me baso en lo observable, objetivamente, no lo que tú puedes observar en ti mismo, no, sino lo que los demás podemos observar. ¿Ya? Ahora, a ver, otros aportes del conductismo jovencitos, si ustedes saben que es este sus aportes a la teoría del aprendizaje, ¿no? Watson, por ejemplo, tomando a Pablo, dice que aprendemos por condicionamiento clásico. Más adelante, ¿ya? Skinner va a hablar también del aprendizaje por. Castigo y reforzamiento, ¿te acuerdas? Dice que los seres humanos aprendemos por castigo y reforzamiento. ¿Cómo así? Las conductas que son castigadas ya no las realizamos. Ya. Por ejemplo, ¿por qué no agredimos? ¿Por qué no tiramos cosas? Porque mamá nos ha castigado, pues nos resondró, se puso en posición jarrita o incluso nos tiró un manazo en la mano, ¿no? Así. ¡paj! Pues por eso ya no lanzamos cosas, ¿no? Etcétera, entonces castigo. ¿Y por qué otras conductas sí las repetimos? Porque han sido reforzadas, ¿no? Por ejemplo, aprendimos a hablar, a contar, a guardar nuestras cosas, a atender nuestra cama, y cada vez que le hicimos, mamá nos felicitó, nos dio algún premio. Entonces, esas conductas sí las repetimos, ¿ya? Eso es lo que dice el conductismo. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Básicamente, Skinner es el que propone eso, en su condicionamiento operante, ¿no? Ya Skinner es más adelante, ¿ya? Pero, es, pero pertenece al conductismo, pues, Skinner. Listo. Ahora vamos a ver la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt este, se va a desarrollar paralelamente al conductismo. El conductismo es, estamos hablando de Estados Unidos. ¿ya? En cambio, la teoría de la Gestalt surge en Alemania. Quiero que entiendas que, si bien había ciertas relaciones, no es como ahora, pues ahora vivimos en un mundo globalizado. Ahora, en tiempo real, pueden discutir ¿no? un psicólogo que está en Estados Unidos y uno que está en Alemania. Pero, en cambio, en esta época no, pues, en esta época no. Estaban muy separados, muy distantes, ¿ya? ¿Está bien? Entonces este no había una relación entre ellos. ¿ya? Entonces, paralelamente, mientras en Estados Unidos se desarrollaba el conductismo, en, la, en Alemania se desarrollaba la Gestalt, ¿ya? Representantes de la Gestalt, Max Wertheimer, Kurt Kofka y Wolfgang Kohler, ¿está bien?, ¿Qué cosas van a proponer ellos? Ellos proponen que el objeto de estudio, no te olvides que cada escuela responde a cuál es el objeto de estudio, o sea, qué debe estudiar la psicología y el método, o sea, cómo debe estudiarlo, ¿no es cierto? Ya. En ese sentido, la Gestalt propone que la psicología debe estudiar la percepción, ¿ya? Resaltando la tendencia del ser humano a buscar la buena forma, el significado, el aprendizaje y la comprensión súbita por reorganización perceptual. ¿Está bien? A ver, te explico esto. Entonces, para la está lo que, lo que la psicología debe estudiar es la percepción. Y tú te acuerdas que es la percepción, ¿no? La percepción es la organización de la información sensorial. ¿Está bien? ¿Cómo el ser humano organiza la información sensorial? ¿Está bien? Ya, eso es la percepción. ¿Ya? ¿Cómo ordenas, organizas para entender algo? Eso es percepción. ¿Ya? Entonces, eso hay que estudiar, dice. Cómo ocurre la percepción. Por eso la Gestalt se va a abocar a las o leyes de la percepción. Que tú debes recordarte a ver, a ver, ¿te acuerdas? Ley de figura y fondo, ley de cierre o completamiento, ley de similitud, ley de semejanza. Está bien, esas son leyes de la percepción. ¿Ya quién descubrió la Gestalt? ¿Ya qué cosas son esas leyes? Son las tendencias que tiene el ser humano para percibir. ¿Ya? la forma que tiene el humano de percibir las cosas, de ordenar las cosas, de organizar las cosas, por ejemplo. Mentalmente hablo, ¿ah? ¿está bien? A ver, una de las teorías, por ejemplo, ahí está es la teoría de la buena forma. Dice que el ser humano siempre le está buscando sentido, ¿ya? A todo, a todo, incluso a las cosas que no lo tienen. Esa es la teoría de la buena forma. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, tú estás de repente echado en tu cama mirando el techo. Tu techo es un techo cielo raso, así le llaman, ¿no? Es rajeado y pintado de blanco, seguramente en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Ya, allí no hay ninguna imagen, no hay nada, simplemente está rajeado y pintado de blanco, nada más. Tu techo no es la capilla Sixtina, ¿pues, no es cierto? Está y pintado de blanco, ya. Sin embargo, la mente siempre está buscando la buena forma. Eso se llama percepción. O sea, tu mente comienza a organizar ese caos que hay, porque es un caos, está solamente rajeado y pintado. Tanto es así que de tanto mirar el techo, vas a empezar a ver en el techo, tú, imágenes. Por ejemplo, ves eso, mira, eso parece un mapa, ¿no? El mapa de África, de Europa, qué sé yo, ¿no? O mira, ve, ¿no? Eso parece la cara de algún dibujo animado o Pokémon. ¿Ves? O sea, ¿qué pasa? Ahí donde no hay nada, tu mente comienza a organizar. Eso es percibir. Y buscarle un sentido. Eso se llama buena forma. ¿Está bien? Esa es la forma como percibimos, ¿ya? Lo mismo, a ver, supongamos... Muchachito, que okay, a ver, este, no ha ido a la escuela, pues bueno, se dedica a trabajar, así que de inglés él no sabe nada. ¿Ya? Escucha una canción de Queen, que está en inglés, y él no sabe nada de inglés. Su mente, ¿qué va a hacer? Va a tratar de encontrarle una buena forma. Ah, entonces él va a escuchar a Aguacho me fui. Donde dice to me Free él va a escuchar a Aguacho me fui. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque así funciona la mente. Estamos buscándole sentido, ¿ya? A lo que incluso no lo tiene, ¿ya? Esa es la ley de la buena forma. Así es que percibimos. Siempre estamos ordenando, interpretando, organizando la información, ¿ya? Por eso incluso algunos de ellos plantean que el ser humano en realidad no tiene órganos de los sentidos, porque nosotros no nos quedamos en la sensación. Tenemos órganos analizadores, piensan algunos de ellos, ¿ya? Muy bien, y, la, y por eso va a ocurrir la comprensión súbita por justamente reorganización perceptual. ¿Ya? Entonces, también tiene que ver con el aprendizaje, la percepción, también tiene que ver con el aprendizaje. Muy bien, la interpretación que hace la persona del ambiente, entonces va a influir en su conducta, ¿ya? Entonces nuestra conducta tiene que ver con cómo percibimos el ambiente, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué percepción tenemos del mundo que nos rodea? Pues, ¿Ya? Eso va a influir en nuestra conducta, claro que sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Desde formas simples, como te he señalado, hasta formas más complejas, pues todavía. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que percibe, entonces dice, bueno, todo el mundo roba, entonces yo, ¿por qué voy a ser monstruo? Yo también entro a la corrupción, Dice así se hace un ciclo vicioso, por ejemplo, ¿no? En cambio hay gente que dice, no, hay gente también buena, no hay gente honrada y yo quiero ser parte de ellos, ¿ya? Etcétera. Listo. ¿Alguna pregunta sobre el conductismo y la gestal? A ver, jovencitos. Muchachos, ¿están ahí? Profesor. Ya, gracias, mamita. Eh, dice, buena. en la gestáltica, sí. la, la interpretación ya. que hace la persona de la misma y su conducta, ¿qué diferencia tiene con conductista? Ya. A ver si entendí tu pregunta. Ya voy a tratar de responderte. A ver, ¿qué diferencia tiene con el conductismo? no? A ver, en el conductismo, a ver, tu conducta no está determinada por tu percepción. ¿Ya? Para la diestáltica o diestal, sí. Tu conducta tiene que ver con cómo tú percibes el mundo. Está bien. Si tú percibes un ambiente hostil, de repente tú también es hostil. Si tú percibes que hay un ambiente no favorable, amoroso, tú también de repente igual. Tiene que ver con tu percepción. En cambio, en el conductismo, no. En el conductismo, tu comportamiento o conducta tiene que ver con, por ejemplo, qué cosas te han reforzado y qué cosas te han castigado. Si, por ejemplo, cada, o sea, cada conducta que tú realizas es porque ha sido premiada en algún momento. ¿Está bien? Si, por ejemplo, tú este, saludas, buenos días, es porque mamá, cuando tú lo hacías de chiquitito, saludabas, hola, ay, qué lindo mi hijo. O sea, te ha ido reforzando esas conductas, por eso tú las repites. Y las conductas que has eliminado de tu repertorio es porque han sido castigadas. Ay, qué mal. Esa, eso es de muy mal gusto. Ay, qué vergüenza, hijo. No, no lo vuelvas a hacer. ¿Ves? Entonces, así es. Entonces, para el conductismo, tu personalidad, o sea, tu, es tu repertorio de conducta. Y tu repertorio de conductas que tienes actualmente es porque ha sido reforzado. ¿Está bien? ¿Ya? Y, las, y otras conductas han sido eliminadas. Solamente quedan en tu repertorio de conductas aquellas que han sido reforzadas. ¿Está bien? ¿Ya? En cambio, la gestaltica lo que va a proponer es que tu conducta depende de cómo tú percibes. ¿Ya? Cómo tú percibes este, lo que ocurre a tu alrededor. <coughs> ¿Está bien? Por ejemplo producto de las del excesivo consumo de películas de terror que ustedes tienen por ejemplo seguramente si ahorita tuviéramos una tertulia a ver chicos cuéntenme algo sobrenatural que les haya pasado seguro que más de uno me va a contar que una vez se le apareció un espíritu o una vez escuchó una voz o vio la viuda negra está bien ya ahora tú percibes así hijo porque crees si por ahí en el aula hay alguno que no cree este tipo de manifestaciones te apuesto que nunca lo ha visto tampoco Mira cómo la percepción también tiene que ver con las creencias que tenemos. Y a su vez, ¿no es cierto? Esta percepción va a influir en nuestra conducta. Entonces, si tú percibes, ¿no? Eh, no sé, algún tipo de espíritu, que ¿no? Entonces tienes esa percepción equivocada que se llama ilusión. Seguramente tu conducta va a ser de tenerle miedo a la oscuridad, pues seguramente, ¿no? Más, más de uno seguramente en la oscuridad corre a prender el, el, el interruptor, ¿no es cierto? Entonces mira cómo tu conducta está influenciada por las percepciones que tú tienes del mundo, ¿ya? Y tu percepción, por ejemplo, para los que consumen tantas películas de terror, es que sí existen, pues, los espíritus, ¿no es cierto? Mi percepción es diferente, por ejemplo, ¿no? entonces yo no percibo ni lo voy a ver porque no, no creo, ¿no? Entonces en la oscuridad yo camino tranquilo, mi único temor es no pisar a mi gato, no más. Está bien, te das cuenta. Entonces la conducta tiene que ver con tu percepción del mundo, ¿ya? En esa es para allá están. En cambio, para el conductismo, tu conducta tiene que ver con tus comportamientos que han sido castigados o reforzados. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? Hola. ¿Alguna pregunta más? Aprovechen, chicos. modestias esa parte, yo soy psicólogo, formado en San Marcos. ¿ya? Además de educador, deberían aprovechar ¿eh? de preguntar. Bueno. Y el tema de hoy es relativamente corto. Yo, la verdad, este, en, en academia enseño, hoy día, aparte de escuelas, enseño también métodos, ramas, pero no, ustedes lo tienen bastante más, más breve. Así que hay tiempo por eso para explayarnos un poquito. ¿Ya? Entonces, ahí está. El conductismo y la yestáltica o la yestal. Ah, ¿alguien sabe qué significa yestal, chicos? ¿Alguien sabe qué significa yestal? Eso es alemán, profesor, no sabemos, ya, te cuento La gestalt significa forma Por eso, a la estáltica también se le conoce como teoría de la forma Teoría de la forma, ¿ya? ¿Está bien? La ley de cierre y completamiento, etcétera A ver, ahora que hay tiempo, a ver, vamos a ver si puedo mostrarles Algunas diapositivas para que recuerden, a ver ustedes, ¿ya? Ahorita, ahora que hay tiempo, vamos a aprovechar que hay tiempo Está bien a ver, para que se acuerde un poquito de la historia. Justo hace unos días yo estaba dictando esto. Hmm. Ahora aquí tiempo. Aparte para que no se me aburran, a ¿no? mí no se los veo tan callados. No sé si son un público muy atento que se concentra mucho o no me comprende. Estoy preocupado. O se están aburriendo. Ya. A ver. Ajá, ahí está, vamos a ver algunas teorías de la yestal Ya, a ver, vamos a ver si puedo compartir pantalla ahora, ¿ya? Ahí está Compartir Para que se acuerden qué cosa estoy en la yestal, a ver Ya, ahí está, ¿ves? Esto estoy en la yestal, por ejemplo Mira, la sensación Son los trazos que están ahí ¿Y la percepción qué es? Tú estás ahorita tratando de ordenar ese desorden, ¿no? A ver, ¿cómo es, ¿cómo es acá? ¿Dónde comienza la pierna y termina la pata? ¿Cuántas patas tiene un elefante? Tiene cuatro. Acá, ¿cuántas tiene? Porque yo cuento seis? ¿Ves? Tú estás ahorita tratando de ordenar este desorden, ¿sí o no? Eso es percepción. ¿Ves? Eso es tu la gestal, ¿no? Tú estás tratando ahorita de encontrarle la buena forma. ¿Cuál es la buena forma? La forma correcta, pues. ¿Cómo es esto, a ver? ¿qué es esto está mal dibujado, ya te estás dando documentación, ¿sí ¿no? ¿No? Igual acá, ¿no? Ya estás percibiendo tu ver ¿no? Está bien, eso es la percepción. Ya más adelante vamos a ver la ley de proximidad, ¿te acuerdas? Ley de semejanza, ¿dónde está la ley de figura y fondo? Para que te acuerdes. Ahí está, la ley de figura y fondo, ¿te acuerdas? Ya, todo esto corresponde al objeto de estudio de la percepción, pues. Perdón, de la yestal, ¿no? La yestal es la que va a estudiar la percepción, ¿está bien? Ya, la yestal es la que estudia la eh, percepción. Muy bien. Ahí está. Uh -huh. Ya te habrás acordado algo, imagino. Listo. Ahora volvemos a nuestra diapositiva del día de hoy. Listo. No tengo que compartir. Admitida Jarita. Hola, Jarita, recién está entrando. Qué vergüenza, Jarita. Hola, perua oh, hola peruana, Jarita. Ya. Muy bien. Ya, chicos. Entonces ahí está. Si no hay preguntas, continuamos, ¿ya? Entonces, ah, una cosita más sobre la está chicos. La yestal también aporta a temas de terapia, de psicoterapia también les cuento. ¿Ya? También. ¿Están, ¿Están viendo la pantalla, chicos? ¿O no. Uy, a ver. ¿Están ahí, ¿no? ¿Se ve la pantalla, no? Sí. Ya, ahora sí deben ver la pantalla, me imagino. ¿Ya? Ahora sí tienen que ver. Ya, listo. Entonces te decía que la gestalt también aporta en, este, en la psicoterapia también. A ver, eh, hay una ley que se llama, no sé si tú te acuerdas, de cierre completamiento. ¿no? Entonces, por ejemplo, un psicólogo de la IETAL en la actualidad te va a decir, cierra tu círculo. Cuando tú has dejado algo pendiente, él te va a decir, cierra tu círculo. ¿ya? Por ejemplo, ver, yo antes de graduarme de psicólogo, Pasé por terapia psicológica, porque eso hacemos los psicólogos también, te cuento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le contaba como parte de mi historia de vida, porque te piden que cuentes tu historia de vida, que yo en la universidad me enamoré por primera vez, ¿no? Y este, tenía 17 años, eso duró casi tres años, pero luego ella obtuvo una beca, Carmencita obtuvo una beca y se fue al extranjero a estudiar, ¿no? Pasó el tiempo y ya, ya, ya simplemente el tiempo... No se paró, ¿no? Nunca peleamos, nunca terminamos. Yo le conté. Entonces el psicólogo le está ¿sabes qué me dice? Cierra tu círculo. O sea, ya habían pasado, pues, años, ¿no? Y me dice, pero cierra tu círculo. ¿En qué consiste cerrar mi círculo? Vas, la buscas, conversen. Y retoman o terminen. Pero cierren el círculo, pues. No, no es Bueno, para comenzar, ni siquiera sé si ha vuelto al Perú. ¿no? Ya partimos contacto. En esa época, otra vez, chicos les cuento, no había internet, es pues como ahora, ¿no? Ahora es todo mucho más fácil, ¿no? No había internet, pero así me recomiendo, cierre el círculo, porque si no, siempre te vas a quedar con la duda, ¿y qué tal si la buscaba? ¿Y qué tal si retomamos? Y de repente pudimos tener una vida juntos, y eso no te va a dejar vivir en paz. Cierra tu círculo, completa tu círculo, ¿ves? Justo tiene que ver con la ley de cierre o completamiento, no solamente es imágenes, figuras, perceptuales, sino también tiene que ver con la vida misma, ¿no? Otra cosa que le conté, es que cuando mi mamita falleció, yo estaba en el extranjero. Para cuando llegué, yo llegué solamente al entierro. Entonces, no la pude ver a mi mamá en el cajón. No estuve en el velorio. No la he visto. No he visto el cadáver de mi mamá. Y le conté que a mí se me hacía muy difícil al comienzo... Este, aceptar que mi mamá se había ido. No lo podía creer. Entonces, ¿no? Le conté que había días que ocurría esto. Y venía a visitarme a veces los domingos. Pues. Y mi mamá, pues, criticaba. ¿no? Mi desorden en la casa, ¿no? Entonces... Y había enterrado a mi mamá, y yo todavía me pasaba esto: que me levantaba algunos domingos temprano, todo asustado y limpiando, arreglando para que mi mamá no me critique. Y luego yo mismo me decía a mí mismo, ¿no? Pero si mi mamá no va a venir, ¿para qué estás arreglando? Y el burro me decía a mí mismo, ¿no? Si no va a venir, ¿qué va a ver? Entonces ya, ¿no? Me, me, me ponía entre que me reía de mí mismo y, y me ponía un poco triste, ¿no? Ya todavía estaba así. Entonces, eso también le conté. Y él me dijo: este, lo que tienes que hacer es también cerrar el círculo. Escribirle una carta a tu mamá despidiéndote de ella, ¿no? Bueno, esto último sí no no no, no lo hice porque no, o sea, yo pienso que mi mamá vive dentro de mí todavía, ¿no? Pero eso, 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 es, eso es, por ejemplo, un psicólogo de la está Mira cómo aplican esto de sus leyes de la percepción también a la vida misma también. Bien, ¿Sí, chicos, listo. Ahora sí, si no hay preguntas, vamos a la siguiente escuela psicológica. ¿Preguntas? Ya, entonces ahí está, ya ¿eh? hemos visto el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo y la Gestalt. Ahora vamos a ver el psicoanálisis, ¿ya? El psicoanálisis. Bueno, el fundador del psicoanálisis es Sigmund Freud, ¿no es cierto? Sigmund Freud. Ahí está el señor Sigmund Freud con su puro en la mano, ¿ya? Muy bien. <laughs> Él va a proponer que el objeto de estudio es el inconsciente. Mira, a ver, el estructuralismo proponía como objeto de estudio la mente consciente. El funcionalismo, la función de la mente consciente. El conductismo, hay que estudiar la conducta observable, decía. La Yestal dice, no, hay que estudiar la percepción. Y el psicoanálisis dice, no, hay que estudiar el inconsciente. El inconsciente, ¿ya? ¿Por qué? Es que ellos van a resaltar la importancia de las experiencias infantiles. ¿Ya? Esas experiencias infantiles están allí te han marcado de por vida, sino que tú no eres consciente de ello. ¿eh? Ahí te vamos a ver ejemplos ya. La motivación inconsciente y la influencia también de los impulsos sexuales en el desarrollo de la personalidad. Todo esto es inconsciente, ¿eh? todo esto es inconsciente. A ver, por ejemplo, experiencias infantiles, ya. ¿Cómo así? Experiencias infantiles. A ver, Vamos a suponer que cuando tú eras pequeñito, tú luchabas por la atención de mamá. Mamá, mira, he hecho mi dibujito. Y mamá, Nada, ni caso, te estoy ocupado, hijo ahorita, después a tu papá, muéstrale. Papá, mira, no, estoy ocupado, dijo. Entonces o sea, tú luchabas por el cariño de papá y mamá, y cuando alguna vez te han sonreído, ay, qué lindo, tú te has sentido en la gloria, ya. Esos son tus experiencias infantiles, has tenido carencias afectivas. Ahora eres un jovencito, una jovencita, y qué pasa, te ocurre esto, ya. Cuando una chica te presta mucha atención, te aburres rápido. Cuando la chica, en cambio, no te presta atención, te ignora, más te gusta. Y tú dices, ¿qué pasó conmigo? ¿Quién me echó a perder? ¿Ya? Nada. Simplemente asuntos de experiencias infantiles. ¿Ya? Entonces tú desde pequeñito has tenido eso de carencia afectiva. Te gusta esa, esa carencia afectiva. El luchar y cuando te dan un poquito de cariño, te sientes en la gloria. ¿Ya? Entonces una mujer que es muy cariñosa te va a aburrir. Te van a gustar más las parejas que así pues te dan cariño a cuenta gotas como te dieron tus padres o tus madres. ¿Está bien? Tu papá o tu mamá. ¿Ya? Así como te dieron un poquito cariño, cuenta gotas, igual tú vas a buscar personas así. Ya, Pero eso es inconsciente, pues. Tú no vas por el mundo buscando, a ver, a propósito, ¿no? o sea, conscientemente, a ver, quiero una mujer que me maltrate, ¿no? O quiero una mujer que me dé poquito cariño, a ver, ¿quién, quién, quién, quién? No, pues, o sea, no. en el Facebook tú no publicas, ¿no? Busco mujer que me dé cariño, pero cuenta gotas, poquito a poquito. No, eso no es así, porque no es consciente. Eso es inconsciente, tú no sabes. Justamente el psicoanalista te va a ayudar a que descubras eso. ¿Ya? Tú vas con la pregunta, doctor, ¿por qué me aburro de las mujeres que me quieren de verdad y me atraen las mujeres que más me rechazan o me tratan mal? ¿Qué pasa conmigo? Vas a decir tú. Entonces, allí el psicoanalista te va a ayudar a encontrar la respuesta y va a hurgar, entonces, lo primero que va a hacer es eso, hurgar en tus experiencias infantiles. Te va a preguntar, ¿cuál era tu relación con tu mamá cuando eras niño? ¿Cómo te llevabas con tu papá cuando eras niño? Te va a preguntar, por ejemplo. ¿Qué hermano eres tú? ¿El mayor, el menor, el último? Te va a preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Entonces, como las experiencias infantiles te marcan, ¿está bien? ¿Ya? Es más, hoy se sabe que las primeras emociones, ¿no? Se forman a esa edad también. Por ejemplo, cuando las mamás constantemente te vas a caer, no hagas eso, no, 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 cuando es no, 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 te hace sentir, le hace sentir al niño inseguro, como un inútil, ¿no es cierto? Que no puede hacer cosas, no puede, no debe entonces hablar de grande es alguien inseguro. Pero él no sabe por qué. Ah, tiene que ver con las experiencias infantiles. Eso es lo que dice el psicoanálisis. ¿Ya? Las motivaciones inconscientes, cuando hablamos de motivaciones inconscientes, ¿ya? además de las mencionadas, nos referimos también a los impulsos sexuales también. ¿ya? Los impulsos sexuales muchas veces son inconscientes, ¿ya? porque para Freud, al fin y al cabo, somos animales jovencitos. Los seres humanos podemos ser animales más desarrollados, más sofisticados, pero seguimos siendo animales. ¿Qué quiere decir? Que los instintos nos dominan. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, tú no eres consciente de esto, pero si yo te preguntara ahorita, ¿tú por qué estudias? Tú me vas a decir que estudias porque quieres ser profesional. ¿Y por qué quieres ser profesional? Ah, porque quiero ganar plata, quiero ganarme la vida. ¿Y para qué? Ah, para tener mi casa, mi carro. ¿Y para qué quieres tener carro, casa, comodidades? Ah, para tener mi familia. Entonces Freud te diría, ya ves, todo lo haces por sexo nomás, por reproducción nada más. Pero tú no eres consciente de eso, pues tú, ahorita, tú, tú ahorita no dices, bueno, voy a estudiar porque quiero reproducirme. No, no es así, no es así de consciente, es inconsciente. Pero igual que cualquier animalito que construye su nido para la reproducción, ¿ya? tú lo haces más sofisticado, pues tú vas a construir una casa un departamento, lo vas a comprar, pero ¿para qué? El fin es el mismo, la reproducción de la especie. ¿ves? Esos impulsos sexuales están a un nivel inconsciente, te diría Freud. Y eso te motiva a hacer lo que haces. ¿Está bien? Sino que tú no eres consciente de eso. Igual, cuando te cambias, te vistes, tú dices, no, yo me he visto, me cambio para sentirme bien. Freud diría no. Tú lo haces por, a, con fines reproductivos. ¡Ay, profesor, qué horror! ¿Cómo se le ocurre? Bueno, es lo que Freud piensa. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Freud entonces va a crear la psicoterapia. Entendido como este dibujo clásico que está acá, dibujo clásico, ¿no? El paciente en el diván y el psicólogo sentado tomando nota, ¿no es cierto? Preguntándote cómo te sientes al respecto, cuál era tu relación con tu mamá y tu papá. Ya, este modelo clásico de psicoterapia lo va a crear Freud, ¿está bien? No todos los psicólogos lo hacemos, lo, lo hacemos. Yo soy psicólogo, por ejemplo, nunca he sentado en un diván, no tengo diván, ¿no? Yo cuando hablo con alguien, lo hago frente a frente, tengo un escritorio, ¿no es cierto? Eh, al frente hay una silla o dos para el paciente o los pacientes. Y hablamos frente a frente, ¿no? Pero este modelo clásico de psicoterapia es el de Freud. Donde además, él va a hacer preguntas para que tú descargues tus emociones. a Eso se llama catarsis. Catarsis, ¿ya? ¿eh? Entonces tú, por ejemplo, le vas a contar lo que sientes. No, pero mi papá me trataba mal. Y vas a notar, hijo, que incluso hay hombres de 40, 50 años que todavía siguen resentidos con su papá o su mamá, por ejemplo. ¿Cierto? Yo incluso he conocido a un psicólogo que él, por ejemplo, ocurre que todo lo que hacía lo hacía por oposición a su papá, Ese era su guía, ¿no? Como su papá había sido son el malo, entonces el cuál era su guía, cómo actúa en la vida, ah, siendo diferente a mi papá. Entonces yo le decía que eso puede estar bien para un adolescente, pero un adulto no puede vivir simplemente por oposición a su papá, no, él tiene que encontrar su propio camino, le decía yo, ¿no? Muy bien. Pero entonces la catarsis, ¿no? Un poquito ahí como dicen las chicas, a ver, cuéntame todo y exagera. ¿Y cómo se siente uno después de haber contado todo? como que descargado sino ya eso es catarsis pues ya Esto crea la psicoterapia la catarsis ya pero además el método que, que Freud propone es el método de la asociación libre de ideas no te olvides que Freud lo que quiere es llegar al inconsciente no él no quiere conocer la mente consciente por eso él no te va a proponer el método experimental el método de observación porque para él no sirven eso no te permite acceder al inconsciente cómo puedo acceder al inconsciente a través de la asociación libre de ideas un ejemplo, ¿ya? Él te va a decir palabras rápidas y tú tienes que responder casi sin pensar, ¿ya? Porque la idea es acceder al inconsciente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, él comienza a decir este, cosas rápidas, ¿no? Árbol verde, casa grande, papá, protección, mamá, y así. Te dice palabras y tú respondes lo primero que se te a la cabeza, ¿ya? Por asociación, lo primero que se tiene viene a la cabeza. ¿Está bien? ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, él cree que va a surgir el inconsciente. Por ejemplo, en una de esas él dice... Papá, y tú dices botella, ¿no? Entonces, papá, ¿qué tiene que ver con la botella? Ah, ya, ah, de repente papá ha sido o es, al, es alcohólico, por ejemplo, ¿no? Está bien, así ah, por el estilo, ¿ya? O cómo te refieres a mamá, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la concibes? Pues, mamá, algunos dicen amor, otros dicen protección, otros dicen autoridad, disciplina. Ya, con la palabra que asocias a mamá, ya está diciendo bastante de ti, ¿no? ¿Cómo la ves a mamá? ¿Está bien? ¿Ya? Ya, eso es asociación libre de ideas. O también te va a pedir que completes algunas frases. Si yo fuera un animal, me gustaría ser, pues no es lo mismo decir un tigre que una mariposa, un león, un perro, qué sé yo, caballo, ¿no? Cada uno tiene sus características también. ¿Ya? O de repente otras palabras que tú puedes asociar. Aborto, entonces, ¿qué es lo primero que se te viene en la cabeza cuando dicen aborto, por ejemplo, ¿no? O qué sé yo. ¿Ya? Odio o amor. A ver, ¿con qué lo asocias? ¿Ya? Así surge el inconsciente. ¿Ya? Muy bien. Se le criticó por la escasa posibilidad de verificación científica con el método experimental. Sí, pues, Freud no, no, no fue afecto al método experimental, ¿no? Y claro, ¿y cómo comprobamos la existencia del inconsciente? ¿no? ¿Está bien? Freud te va a decir que se noten los comportamientos, ¿ya? Pero eso también se podía explicar de otra manera. Bien, ese es el psicoanálisis entonces, ¿ya? Su objeto de estudio, el inconsciente. ¿Ya? Básicamente las experiencias infantiles, las motivaciones inconscientes y la influencia de los impulsos sexuales. ¿Y cómo estudiamos el inconsciente? A través del método llamado asociación libre de ideas. Listo. ¿Alguna pregunta sobre el psicoanálisis? A ver muchachos. ¿Nada? Ya. Ah, una cosita más. El psicoanálisis también este, propone el desarrollo psicosexual, ¿eh? ¿ya? Así como para Piaget el desarrollo humano tiene que ver con el desarrollo del, del pensamiento, la inteligencia, ¿se acuerdan de Piaget, no? El estadio sensoriomotor, preoperacional, operacional concreto, operacional formal, ¿ya? Para Freud, en cambio, no, lo más importante no es el desarrollo intelectual, sino el desarrollo psicosexual. Entonces él habla de la etapa oral etapa anal, etapa fálica, etapa latencia y etapa genital entonces para él es el desarrollo psicosexual ¿ya? le da mucha importancia al tema de los impulsos sexuales en, los, en, los diferentes, en las diferentes etapas de la vida ¿ya? también él habla en ese sentido del complejo de edipo y electra que ocurre en la etapa fálica ¿no es cierto? complejo de edipo y electra ¿ya? donde el varoncito se enamora de la mamá suele ocurrir o la mujercita del papá ¿está bien? Eso es lo que propone Freud. Eso es el psicoanálisis. Listo. Acá tenemos una tablita de resumen. ¿ya? Entonces, el estructuralismo de Gundy Tichener propone como objeto de estudio la estructura o partes de la conciencia. Para eso, el método de la introspección con ayuda experimental. ¿Cuál es su aporte? Le dio estatus científico a la psicología. ¿Está bien? Eso es el estructuralismo. El funcionalismo, ya te había dicho ya. ahí está William James, otro es Angel. Dewey y MacDougall. Estos son representantes del funcionalismo. Ellos tienen una postura filosófica, pragmática, además, ¿no es cierto? Ellos qué cosa proponen? Que hay que estudiar la función de la ciencia. Básicamente como la psicología, ¿ya? Ah, perdón, acá es función de la conciencia, chicos. Acá está mala. ¿eh? Es función de la conciencia, ¿ya? Función de la conciencia, ¿ya? Como la... este como la conciencia le permite al hombre adaptarse. Ya no te olviden, ¿eh? la, no se olviden, la adaptación. ¿ya? ¿Qué método propone? El método de la introspección y experimentación también. Igual que el estructuralismo, ¿ya? introspección y experimentación. Su aporte es, te dije, el desarrollo de test psicológicos. La psicometría, ¿se acuerdan? Para medir la inteligencia, por ejemplo, la psicometría. Luego tenemos el psicoanálisis. Ellos van a proponer, lo acabamos de ver, el estudio del inconsciente. Y para conocer el inconsciente, ¿cuál es el método? Eh, la asociación libre de ideas. Sus, a, sus aportes, la, eh, la creación de la psicoterapia, la psicoterapia. El conductismo propone como objeto estudio de estudio la conducta, el método para conocer la conducta es la experimentación objetiva y su aporte es que va a objetivar la psicología ¿ya? y va a mejorar el método científico además también. La Yestal surgió en Alemania, propone como objeto de estudio la percepción, su método es la observación, ¿ya? Y sus aportes son, te dije, los principios de la percepción, ¿ya? Muy bien. Definición de la psicología moderna y sus enfoques. ¿ya? A ver, jovencitos, alguien me había preguntado al comienzo, ¿ya? ¿Qué cosas son las escuelas? Yo le expliqué qué son las escuelas, ¿ya? Pero en la actualidad ya no hablamos de escuelas, ¿ya? en la actualidad te hablamos de enfoques, que son bastante parecidos, vamos a ver a continuación. ¿eh? Los enfoques son bastante parecidos. Acá está el final, ¿ya? Mira, acá dice: acá, en la actualidad no hay escuelas psicológicas dogmáticas. Dogmáticas en el sentido de que cada una se, quería, se creía dueño de la verdad. Los psicoanalistas somos los mejores, es más, somos psicoanalistas, no somos psicólogos, decía. Los conductistas, no, nosotros somos los mejores, somos científicos de la conducta, ustedes no hacen ciencia y así cada uno se creía, se creía dueño de la verdad y excluía a los demás ya atacaba a los demás en cambio en la actualidad eso no ocurre en la actualidad ya no hay escuelas en la actualidad más se habla de enfoques ya un enfoque es más flexible ya un enfoque sigue siendo una perspectiva teórica que formula una explicación sobre la mente no que es la mente y también cómo se debe estudiar un método también ya pero lo hace de manera flexible ya tomando en cuenta los avances de los demás enfoques y tomando en cuenta el avance de la ciencia en general ya Esa es la diferencia ¿Me hijos a ver veamos los enfoques que hay ya pero primero a ver veamos acá revisemos hacia acá definición de la psicología moderna muy bien entonces en la psicología moderna o actual ya no se habla de alma sino se habla de ciencia que estudia los procesos mentales estos procesos mentales que pueden ser conscientes e inconscientes. Y también estudiamos el comportamiento o conducta. Sí, porque los procesos mentales, conscientes e inconscientes no los podemos ver directamente, sino que los observamos a través de la conducta o comportamiento, ¿ya? Entonces, la psicología es una ciencia porque utiliza procedimientos racionales y rigurosos, este es tres método, ¿ya? Para someter a verificación sus conceptos e hipótesis y construir un cuerpo teórico coherente. Ya te dije, ya es riguroso verificación. Cada cosa que se afirma tiene que probarse, ¿ya? ¿Qué son los procesos mentales, conscientes e inconscientes? Se refieren a las formas de cognición, o sea, de conocimiento, ¿ya? ¿Cuáles son los procesos mentales, por ejemplo? Percibir, atender, o sea, prestar atención, ¿no? Recordar, razonar, soñar, fantasear, anticipar, solucionar problemas, ¿ya? Todos estos son ejemplos de procesos mentales, como, que, como tú verás, son subjetivos no se pueden observar si alguien está pensando recordando razonando soñando solamente él los puede solamente él tiene acceso los demás no podemos ver en estos momentos nadie puede ver lo que estoy yo por ejemplo pensando imaginándome sintiendo no está bien a lo más ves mis conductas ya que es justamente lo que viene a continuación el comportamiento conducta incluye prácticamente todo lo que la gente y los animales hacen o sea todas las acciones que realizamos actitudes y formas de comunicación entonces, por ejemplo, si sonrío, si hago algún gesto, si hago algún ademán, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, a través de este comportamiento o conducta, tú puedes conocer más o menos mis procesos mentales, ¿ya? Y como te decía, en la actualidad ya no hablamos de escuelas psicológicas, sino hablamos de enfoques, que son bastante más flexibles. Ninguno se cree dueño de la verdad, ni excluye al otro, ¿ya? Tratan de tomarse en cuenta unos y otros. ¿Está bien? Por ejemplo, yo no soy psicoanalista, yo tengo un enfoque más humanista, pero tomo en cuenta lo que el psicoanálisis dice. Por ejemplo, esas explicaciones me parecen bastante interesantes, ¿no? De cómo tu forma de relacionarte sentimentalmente con el sexo opuesto está marcado, está asignado por tus experiencias infantiles, las relaciones que has tenido con papá, con mamá, por ejemplo. Claro, yo sí creo en eso. Y repito, no soy psicoanalista. O alguna vez también... Hecho mano de algunos test, ¿no? o pruebas proyectivas ¿no? de los este, psicoanalistas. ¿no? Por ejemplo, dibuja esta, dibuja el, este, el árbol la casa del árbol, dibuja la familia, dibuja el cuerpo humano, ¿no es cierto? O dibuja el hombre bajo la lluvia. Eso es psicoanálisis, ese psicoanálisis y yo a veces lo empleo también. ¿Está bien? Entonces, en la actualidad ya en no las escuelas hay enfoques que toman más en cuenta a los demás enfoques, pero sobre todo toman en cuenta el desarrollo general de la ciencia en la actualidad. ¿ya? A ver, veamos los enfoques. Algunos son repetidos. ¿eh? Por ejemplo, el enfoque psicodinámico, tú ya lo conocías, pues como psicoanálisis, ¿te acuerdas? Es lo mismo. Psicoanálisis, ¿ya? Psicodinámico. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio del enfoque psicodinámico? Sigue siendo, hay que estudiar los impulsos inconscientes y los conflictos. Ah, mira, le han agregado algo, ¿eh? ¿ya? Sí, pues te acuerdas que sí decían que hay que estudiar el inconsciente, pero ahora le llaman impulsos, o sea... Instintos, ¿ya? Y también los conflictos, ah, los conflictos, por ejemplo, que has sufrido en la infancia, por ejemplo. Un conflicto es la falta de cariño, por ejemplo, o algún conflicto no resuelto con papá o con mamá, etcétera, ¿ya? Además, también hay conflictos, ¿ya? Siempre entre tu inconsciente y las normas morales que la familia y la sociedad te impone. Por eso se le llama también este enfoque psicodinámico, ¿ya? es dinámico, porque está en movimiento, hay una lucha, hay una contradicción entre ¿ya? tu ello inconsciente ¿ya? y este, las normas ¿no? eh, de comportamiento que te impone la familia y te impone la sociedad. ¿Está bien? Entonces dice así, estudia la conducta como expresión manifiesta de motivos inconscientes cómo se origina la conducta a partir de los impulsos, ya te expliqué, impulsos son instintos, ¿no? Y los conflictos inconscientes. ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se pueden explicar los trastornos de la personalidad en función a los impulsos sexuales y agresivos, ¿ya? Ellos sí, van a tratar de explicar justamente los este, trastornos de personalidad, ¿ya? Desde el punto de vista de los impulsos sexuales, ¿ya? Actualmente, dice la tradición neofridiana, se llama neofridiana porque, claro, después de Freud han aparecido otros, pues, este, psicoanalistas, ¿no? Por ejemplo, Karen Horney, Eric Fromm. No sé si has leído Eric Fromm, el miedo a la libertad, ¿ya? o el arte de amar, ¿no? Esos son libros de Fromm. Esos son psicoanalistas, por ejemplo, entre otros. Releva la influencia de los factores socioculturales en la génesis de los trastornos psíquicos. Ya, estos últimos, ya, le dan más importancia que Freud a los factores socioculturales, como el entorno sociocultural también influye en nosotros. No todo es el inconsciente, los instintos, también hay una influencia del entorno sociocultural. ¿ya? Eso es lo que propone el enfoque psicodinámico. El enfoque conductista también lo conoces, ¿ya? pero mira, ya es más abierto. Mira, el enfoque psicodinámico es más abierto. Antes que cerraba, en de todo es el inconsciente nada más, ahora ya también toman en cuenta lo sociocultural. El conductismo, también vas a ver que acá también hay cambios, ¿ya? Sí, ellos dicen que hay que estudiar las respuestas manifiestas observables. Estas respuestas manifiestas observables son las conductas, pues, ¿está bien? Hay que estudiar la relación entre los estímulos y conducta, la cual es una relación causa-efecto, ¿ya? ¿Está bien? ¿Te acuerdas? Si tú estimulas, premias algo, vas a obtener un efecto. Pues, por ejemplo, mi hijito guarda sus juguetes, yo lo felicito, lo premio. ¿Qué cosa voy a lograr? ¿Este efecto? Pues que en adelante él guarde sus juguetes. Causa-efecto. Yo lo premio, él puede tener como efecto ese resultado. ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo aprendemos respuestas observables? Ya una respuesta es condicionamiento clásico, asociación de ideas, ¿no? Otra respuesta es condicionamiento operante, por castigo y reforzamiento. Otra respuesta es por observación también, ¿no? ¿Cuál es la forma más eficaz de modificar nuestra conducta? ¿Ya? Por ejemplo, para eliminar la conducta de fumar, podríamos retirar los reforzadores, por ejemplo. ¿no? Sí, entonces, eso es lo que le interesa actualmente al conductismo. Cómo controlamos e incluso cambiamos conductas. ¿ya? Eso le interesa al conductismo. ¿Ya? Muy bien. Estos son los últimos enfoques, chicos, y con esto ya terminamos, ¿ya? El humanista, ¿ya? El humanismo se hace llamar también, eso también puedes anotarlo, ¿eh? la tercera fuerza en psicología. ¿ya? ¿Por qué se llama la tercera fuerza? ¿Cuáles son las dos primeras? Las dos primeras fuerzas, o sea, las que todavía sobreviven, ¿no? Son el psicoanálisis y el conductismo. Y esas son las dos fuerzas, psicoanálisis y conductismo. Y la tercera fuerza es el humanismo, pues. ¿Está bien? ¿Qué cosa va a destacar el humanismo? La capacidad de elección del hombre, la libertad y también la responsabilidad del hombre. En otras palabras, el libre albedrío. A diferencia del psicoanálisis que cree que el hombre ya está definido por sus instintos, el humanismo cree que no, que el hombre es libre, el hombre puede elegir, el hombre puede superar sus instintos, no es como el animal. Justamente eso lo diferencia el animal. El animal no puede escapar de sus instintos. El animal actúa por instinto, por ejemplo. Ya, por ejemplo, un perro, ¿no es cierto? Si tú dejas tu comida, él no va a respetar, Esa es la comida de mi amo, de mi ama, yo soy fiel, olvídate, él se va a comer tu comida. Y el perro no tiene alternativa, por tanto no es culpable. Ya. En cambio, el ser humano sí si tiene libre albedrío. Él puede elegir hacer eso sabiendo que te va a hacer daño, te va a dejar sin comer o no hacerlo. Está bien. El ser humano se pone por encima de los instintos. Por eso tiene libre albedrío, tiene libertad, es responsable de lo que hace. Ya. Eso propone el humanismo, en diferencia o a diferencia del psicoanálisis, ¿está bien? Que, que ve al ser humano como un hombre al cual le dominan sus instintos. Ya. Además, to, postula tomar conciencia sobre la experiencia, desarrollar el potencial humano para alcanzar la autorrealización. En otras palabras, ¿ya? si tú vas a consulta con un psicoanalista o un conductista, ellos te van a decir qué hacer. Y ellos suelen decirte o insinuarte qué cosas es lo que debes hacer. ¿ya? Por ejemplo, tú vas y decir, dejo a mi enamorado, me separo de mi esposa, de mi esposo, ellos te van a dar sugerencias. En cambio, el humanista no. Porque ellos dicen, no, el que mejor conoce el problema eres tú mismo. Entonces la respuesta no te la voy a dar yo. Te voy a facilitar a través de preguntas, razonamientos, conversando, para que tú seas el que decide. ¿Está bien? ¿Ya? De eso se trata. Porque el que mejor conoce el problema eres tú. Y quien tiene el potencial para desarrollarse, también eres tú. ¿Ya? Entonces, todos los seres humanos tienen el potencial para alcanzar su autorrealización, su felicidad. La psicología tiene como fin, como objetivo, ayudarte a alcanzar esa felicidad, esa autorrealización. ¿Ya? ¿Está bien? El valor supremo, entonces, es la autodeterminación, que es el libre albedrío, ¿te acuerdas? Y la adopción de valores vitales. ¿Está bien? Entonces, un humanista, por ejemplo, te va a decir: si algo no tiene. Si a ver, si un problema no tiene solución, ¿ya para qué te preocupas? Pues si no tiene solución, ¿no es cierto? ¿Y es para qué? Es en vano, pues no no puedes solucionarlo pero si este problema sí tiene solución igual tampoco te preocupes porque si es que sí tiene solución ya pues es cuestión de tiempo nomás para que se resuelva entonces no hay por qué preocuparse no hay por qué sufrir innecesariamente ya otra teoría es la cognitivista ya ellos van a estudiar las estructuras o esquemas de los procesos mentales ¿ya? deducidos de indicadores conductuales o verbales ya ellos se ponen un poquito a ver. muchos de estos cognitivistas antes han conductistas, ¿ya? Entonces ellos no niegan la existencia de los procesos mentales, pero creen que estos procesos mentales se pueden conocer solamente a través de la conducta, ¿ya? ¿Y cuáles son estos procesos mentales? Cuando hablo de procesos mentales, aquí está, por ejemplo, nos referimos al pensamiento, motivación, memoria, percepción, lenguaje, aprendizaje, inteligencia, etc. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Estos procesos... Mentales o también llamados procesos mediadores, ¿ya? Son los que van a determinar el comportamiento humano. Cuando a ti te ocurre algo, por ejemplo, a ver, un cobrador faltoso te falta el respeto y no te quiere dar tu vuelto, ¿ya? Ese es el estímulo. Antes de responder, tú primero en tu mente vas a hacer uso de tus procesos mediadores. Por ejemplo, vas a pensar: si yo le insulto, Va a haber agresividad. O sea, te imaginas, y este pata es más grande que yo, ¿qué cosa va a pasar? Mejor espero, en alguna de estas cuadras suele haber policía de tránsito, y me puedo quejar. Pero de repente el policía me dice, pero por 50 centavos, no, aunque es mi derecho y es su trabajo. Entonces tú decides, ya, eso voy a hacer. ¿Ves? Antes de responder, tú piensas, calculas, te motivas. ¿Está bien? ¿Ya? Esos son procesos mediadores, y eso estudia la psicología. Entonces, ¿qué debe estudiar la psicología? lo que está en el medio entre el estímulo y la respuesta y qué está en el medio, los procesos mediadores. ¿Y cuáles son esos procesos mediadores? Son mentales, el pensamiento, la motivación, ya. Eso hay que estudiar. ¿Ya? Ese es el enfoque cognitivista. ¿Está bien? ¿Ya? Tenemos como cognitivistas, por ejemplo, a Jerome Brunner, a Jean Piaget y otros más los ponen dentro de esta postura cognitivista, que plantean que hay que estudiar entonces está bien los procesos mentales no que van a influir en nuestro comportamiento humano una cosita más chicos y presten esto y presten mucha atención porque hay una pregunta al respecto ¿eh? escuchen esto ¿eh? de tal manera que para los cognitivistas por ejemplo muchas veces nuestros problemas se derivan de una manera equivocada de procesar la información ya una manera equivocada de procesar la información nos genera problemas por ejemplo a ver este, supongamos a ver un jovencito un jovencito terminó con su enamorada, ¿ya? Se pone triste, pero luego lo supera. En cambio, el jovencito B, terminó con la enamorada y está deprimido. ¿A qué se debe la depresión? El cognitivismo va a decir, a la forma equivocada de procesar la información. Por ejemplo, los pensamientos catastróficos. ¿Cómo son pensamientos catastróficos? Exagerados. Ha terminado con su enamorada y él tiene pensamientos, mira, catastróficos como estos, ¿ah? ¿eh? Nunca voy a encontrar nadie como ella. ¡Guau! ¡Wow! Hay seis mil millones de habitantes en la Tierra y nunca no vas a encontrar a nadie como ella, que era un ángel caído del cielo con el cerebro de Stephen Hawking. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? ¿Tan maravilloso? No, pues, no, que bueno, va a ser difícil. Ah, distinto, es decir, que va a ser difícil. Pero nunca, ¿está bien? Incluso otros se ponen a escuchar canciones ya catastróficas, pues, por ejemplo, las de Juan Gabriel, ¿no? Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Ya me quedaré solo toda mi vida. Pues esos es son pensamientos catastróficos. Con ese pensamiento, cualquiera se deprime. Pues en la medida que tú dejes de tener esos pensamientos catastróficos, vas a poder sobrellevar tu tristeza de una mejor manera. ¿Ya? Entonces, muchos de nuestros problemas, alteraciones, también tienen que ver con esos pensamientos equivocados, con ese procesamiento de la información equivocado. Un ejemplo más, ¿ya? A veces también la ira, no nos, y no nos controlamos, nos llenamos de ira, de cólera, insultamos, atacamos. Porque, otra vez pensamientos exagerados por ejemplo cuando le decimos a mamá tú nunca me escuchas yo les pregunto será posible eso salvo que tu mamá sea sorda de nacimiento como que nunca te escucha no pues me refiero a que me escucha poco no no, no me hace mucho caso ah es diferente ahora que tampoco es su función hacerte caso lo que tendría que sí escuchar tus demandas conversarlas y llegar a un acuerdo contigo eso sí no pero mira ves te alivia, en cambio, si tú piensas, nunca me escuchas, siempre me dice no, creo que me odia, ¿no? Entonces, con esos pensamientos catastróficos vas a desarrollar algún tipo de alteración, ¿ya? Entonces, el cognitivismo va a tratar de, en terapias, cuando hace terapias, descubrir esos pensamientos exagerados, equivocados que solemos tener. ¿Para qué? Para que al cambiar esos pensamientos catastróficos, equivocados, tu comportamiento también mejore. ¿Está bien? Por ejemplo, algunos chicos se portan mal en la escuela porque creen que llamando la atención, ¿no es cierto?, castigan a sus padres, ¿no? Entonces, eso a veces hay que descubrirlo, ¿no? O de repente, algunos tienen la idea errada de que el profesor es el enemigo, ¿no? Está bien, etcétera, ¿ya? Bueno, ahí está el cognitivismo, entonces. Y finalmente, chicos, el enfoque biopsicológico, ¿ya? Dice que el comportamiento desde la perspectiva del funcionamiento biológico, así lo estudian ellos, ¿ya? Estudian el comportamiento desde la perspectiva del funcionamiento biológico. O sea, tu comportamiento tiene que ver con cómo funciona tu cerebro. ¿Está bien? ¿Cómo el cerebro dice hace posible las emociones, los recuerdos? ¿Cómo se relaciona la química de la sangre con los estados de ánimo? Por ejemplo, sobre esta segunda pregunta, ¿cómo se relaciona la química de la sangre con los estados de ánimo? Tú sabes que existen los neurotransmisores, ¿no es cierto? La adrenalina, las endorfinas, ¿ya? La acetilcolina, etcétera, ¿ya? Esos van a influir en tu comportamiento, o conducta, ¿ya? ¿Está bien? Y en cuanto al cerebro, bueno, pues, hay áreas del cerebro que te posibilitan ciertas funciones. Por ejemplo, el área frontal, aquí en la, aquí en la frente de delante, te posibilita la planificación y toma de decisiones, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ese es el enfoque biopsicológico, ya. Pero al darle tanta importancia a lo biológico, también va a generar lo siguiente: que ellos van a tratar de resolver estos problemas con medicamentos. Por ejemplo, para ellos, ya, la depresión se debe a una disminución de la producción de endorfinas y serotoninas. Entonces, ¿qué, te, qué cosa crees que contienen los antidepresivos? Claro, van a tratar con sus antidepresivos, con medicina de que se nivelen los niveles de endorfinas y serotoninas, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces son drogas al final, pues drogas legales, pero drogas, pues. O por ejemplo, este, alguien es muy ansioso, muy nervioso, temeroso, te van a dar, te van a recetar a ansiolíticos, por ejemplo, ¿ya? Ese es el enfoque biopsicológico, busca mejorar la calidad de vida de las personas a través del uso de medicamentos. También porque ellos consideran que los problemas psicológicos tienen una base biológica necesariamente. Ese es el enfoque biopsicológico. ¿Ya? Listo. Si no hay preguntas, vamos a la práctica dirigida. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Hola. A ver, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, vamos a la práctica dirigida. ¿ya? La profesora de un colegio dice, comenta en una clase sobre violencia de género, explica a sus alumnas adolescentes que muchas mujeres aceptan esta violencia y siguen conviviendo con el esposo maltratador, señalando, probablemente estas mujeres de niñas tuvieron padres autoritarios. Que fomentaron en ellas vivencias y relaciones emocionales ambivalentes. Y ahora, de adultas, sin saberlo, están atrapadas en este conflicto emocional. ¿Ya? Eso que está entre comillas es la explicación que da ¿ya? la psicóloga del por qué estas mujeres permiten ¿no? agresiones y violencia, ¿no? ¿Por qué estas mujeres permiten agresiones y violencia? Repito. Porque probablemente, dice, de niñas tuvieron padres autoritarios que fomentaron en ellas vivencias y relaciones emocionales ambivalentes. Y ahora de adultas, sin saberlo, están atrapadas en este conflicto emocional. Ambivalentes, por ejemplo, les gritaban o les pegaban y luego les daban cariño. Entonces, ahora creen que es normal que el esposo las trate de esa manera también. ¿No es cierto? Ya, a ver, participen. ¿De qué enfoque estamos hablando en este caso? ¿De qué escuela psicológica? A ver, chicos, claro, el enfoque o la escuela psicoanalítica, ¿no? El psicoanálisis, ¿está bien? Hemos mencionado como la importancia que ellos le dan a las experiencias infantiles, ¿no es cierto? Bien. Dos, Rosa tiene un hijo de cinco años de edad y quiere enseñarle cada vez que cometa una falta la importancia de aprender a disculparse. Entonces, eso quiere enseñarle a ella, al el niño de cinco años, ¿no? Cuando te equivocas, pide disculpas. Para ello, considera relevante enseñarle a pedir disculpas y darle un incentivo correspondiente. O sea, cada que el niño pida disculpas, le dan un incentivo, que puede ser un premio, una felicitación, por si acaso, no necesariamente un premio material, ¿eh? una felicitación, por ejemplo. Ya. ¿Qué enfoque propone esto? Pues, de que si tú quieres que una conducta se repita, hay que incentivarla, hay que premiarla. ¿Qué enfoque es ese? ¿O qué escuela? El conductismo, claro, el conductismo, ¿ya? La número dos es el conductismo. Listo. Tres. En un programa televisivo, un psicólogo menciona que dentro de las causas por las cuales las personas padecen del trastorno de ansiedad se debe a sus arraigados esquemas mentales. Mira, ahí está, ya, esquemas mentales, ¿ya? que distorsionan la realidad. Esquemas mentales es como piensan, pues, que distorsionan la, la realidad. Así como los pensamientos catastróficos, ahí está, y perfeccionistas que debería aprender a controlar. Ya. Entonces, este psicólogo cree que tus problemas se deben a esos eh, esquemas mentales equivocados o distorsionados de la realidad, ¿no? Está bien. Por ejemplo, a ver, hijos, hace daño esto de creer en la media naranja, ¿no? Que tú tienes que encontrar a tu mitad, no, 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 tú eres un ser humano completo. Alcanza tú mismo tu felicidad y luego busca con quién compartirla. ¿no? no existe esto de media naranja, por ejemplo. Ese es un esquema mental distorsionado de la realidad, por ejemplo. ¿no? O pensamientos catastróficos, ya te puse ejemplos, con, como por ejemplo, ¿no? eso de nunca nadie me va a querer, siempre me voy a quedar solo. Y esos pensamientos catastróficos. Ya. ¿Quién propone que hay que cambiar eso ¿no? para este, una mejor calidad de vida? El enfoque cognitivista, ¿no es cierto? Cognitivo, ¿no? Cognitivo, claro. Muy bien. Cuatro. Adela le comenta a su madre que en el colegio constantemente le dan ganas de llorar sin causa aparente. Cuando el psicólogo entrevista a la madre de Adela, ella le termina confesando que no quiso tener a su hija y la maltrató mucho durante el primer año de vida. O sea, fue una hija no deseada, ¿no? Y la maltrataron mucho durante el primer año de vida. El psicólogo considera dicha experiencia como determinante para explicar el comportamiento actual de Adela. Ya, claro, la explicación corresponde a qué escuela. A ver, si para explicarle un hecho se está recurriendo ¿ya? a experiencias infantiles, ¿no? incluso inconscientes, ¿no? porque era bebé cuando la maltrataban, ¿no? ¿Qué, enfoque, ¿qué enfoque corresponde a tal afirmación? ¿A ver, chicos, exacto. El enfoque psicoanalítico, ¿no? Muy bien, el enfoque psicoanalítico o psicodinámico también le llaman, ¿no? Listo. Cinco. Esteban es un estudiante de psicología que cree que se debe considerar lo que se puede observar y ser medido. Mira lo que dice, ¿ah? ¿eh? Se debe considerar lo que se puede observar y ser medido, rechazando métodos asociados a la introspección experimental. Ya que estos deben tener rigurosidad científica y ser objetivos. El planteamiento de Esteban se relaciona con la escuela psicológica. A ver. Conductista. Muy bien. ¿Ya? Ese es el conductismo, entonces, ¿no es cierto? ¿Ya? Se debe considerar lo que se puede observar, ¿no? Esas son las conductas, pues. Justamente hemos definido conducta como una reacción o respuesta frente a un estímulo. Pues esta reacción o respuesta es observable, ¿ya? Observable. Está bien. Además, para más este, razones, acá señala, ¿no? Que rechaza el método de la introspección. Seis. Sigamos, así ¿eh? vamos. Anita ha vivido inmersa en el consumo de drogas desde que era adolescente. Luego de años de constante tratamiento, es una mujer que ahora, consciente de sus vivencias, considera que el poder mejorar está en ella y de cómo quiera vivir, siempre con actitud positiva. Mira, o sea, todo depende de ella, de su decisión. Es su decisión, es su libre albedrío. ¿Ya? Su filosofía de vida actual está relacionada principalmente con qué enfoque, a ver. ¿Qué enfoque destaca el libre albedrío, el potencial humano, ya? La autorrealización. ¿Cuál es? Claro. Muy bien, el enfoque humanista. El enfoque humanista. Muy bien, chicos. Muy bien. Siete. Respecto al estructuralismo, señale las afirmaciones correctas. A ver. Fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Ya, claro, Durán, claro. O sea, tenemos a Wilhelm Gunn, que es, a quien incluyen dentro del enfoque o escuela estructuralista, ¿no? Sí, eso es verdad. Ya. Estudió experiencias conscientes como una totalidad. No, ¿no? Ah, bueno, ya, además hasta la pregunta 10 vamos a llegar, ya ¿eh, chicos, al menos... Ay, no, esto no es ustedes, ¿qué estoy haciendo? No, esto no es ustedes. Entalla. Ya. Ya. Listo. Ya. A ver, para terminar. Ya, entonces en la pregunta 7 ya habíamos respondido la siete, ¿no? La ocho, a ver. ¿No? Sí, chicos, habíamos respondido la pregunta 7 ya, ¿no? Ya, a ver. 8. Indique los enunciados correctos respecto a la escuela humanista. Propone que la psicología estudie la función adaptativa de la conciencia. No, eso sería funcionalismo, ¿no es cierto? Estudia a la persona como una totalidad, ¿ya? sostiene que toda persona es responsable de sí misma y de su devenir. Eso se llama libre albedrío, pues, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá dos y tres, ¿ya? Dos y tres. La ocho es la C, ¿ya? Ocho C. Nueve. Él sostiene que la psicología es una ciencia natural y que debe estudiar toda acción mesurable y verificable, ¿ya? Eso es conducta, pues, ¿no es cierto? Esto es el conductismo, ¿ya? Conductismo. Debe estudiar lo observable, lo medible. ¿Ya? Entonces, 9B. Y por último, la 10. Fue una escuela psicológica estadounidense influenciada por el pragmatismo y la teoría de la evolución. ¿Te acuerdas? Pragmático, la función de la conciencia. Está bien. Y influenciado por el darwinismo. ¿Ya? Ese es el funcionalismo. ¿Ya? La 10 es la de... Muy bien, chicos. Listo. Disculpen, más bien. Esas cosas pasan a veces. ¿Ya? Bueno, sí, maestro.